primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo envío el profeta hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías.
día viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y palamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora aquel que hizo el cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Ahí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces él vio el misterio de la séptima trompeta. Después del retón del monte Carmelo, el día llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se dio el misterio de la séptima trompeta. Teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adora a aquel que cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad
Después del reto del Monte Carmelo, el día llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Gracias.
estás lanzando contra la novia de Cristo y la quieres huir, pero la novia tomando la puerta de Dios al Edén de Satanás la arruinará. Todas las fuerzas malignas lanzando contra la novia de Cristo y la quieres huir, pero la novia tomando la puerta de Dios al Edén. Una mano trabajaba que la otra tenía.
fuerza que estará en obra, no de mí amar. Después de las siete décadas de cautiverio, que no había salido de Babilonia, ya estaba en Jerusalén.
Amén, amén. Dios te bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, mis hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a darle gracias por esta nueva tarde, nuevo día que Dios nos ha permitido mantener con vida. Gracias, Padre Celestial. Una vez más, agradecemos, Señor, a tu bondad, tu misericordia, Padre amado, por tu justicia, Señor. Ahora te pedimos en esta tarde que tengas misericordia, Padre amado, porque ya está demasiado tarde, Señor. Y queremos instruirnos lo que dejó diciendo el profeta Elías cuando vino a revelar todos los misterios, Señor, que estaba escrito en Apocalipsis 17. Y tú lo cumpliste, como dice en la Escritura, Señor, en Mateo 5, 18. Dijo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, Padre. Entonces vemos que todo ha cumplido en estos 2000 años, últimos 2000 años. Tú enviaste, Señor, al séptimo ángel que estaba marcado, Señor, en la Biblia de Apocalipsis 17, Señor. Y una vez que mandaste este mensaje al mundo entero, entonces tú dijiste, oh Padre amado, que en Habacuc 2:14 decía, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Entonces, seguros de haber enviado tu mensaje de la hora, nos acercamos a ti humildemente, con mucha reverencia, Señor, con mucho respeto, sabiendo de que es tu palabra, Padre. Necesitamos, Señor, que tú nos ayudes para entender las instrucciones que tú nos estás dando todos los días, oh Padre amado, sabiendo también de que este es el alimento espiritual para vuestras almas. Los hermanos y hermanas que estarán en la cena, te decimos muchas gracias, Padre, por darnos este privilegio, esta oportunidad de continuar con la lectura de tu palabra, Señor. Te lo pedimos que tú nos unjas con tu Santo Espíritu, Padre, para entender, oh Padre. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios te bendiga.
en la plataforma de noche. Al orar por ella, el Espíritu Santo respondió: así dice el Señor. Y hoy día ella está saludable y fuerte, muy bien, una mujer encantadora, y esa es su hermana que está sentada allí con nosotros. ¿No es eso cierto, hermana? Eso es correcto, hermoso. Y un gran abogado vino del norte. Él escuchó al respecto y él bajó, quería averiguarlo. Así que él fue a la clínica del cáncer de Lowry y ella lleva años de muerta. Él dijo: ¿quiere conocerla? Dijo: ella es la persona muerta más viva que he visto. Todavía sigue de enfermera. Párrafo 60. Mi esposa y yo, en unas cuantas semanas ahora con el bebé, ella ha estado con ellos durante todo el tiempo. La amiga más adorable, una de las mejores amigas que tengo en el mundo. Sí, no la vi, hermana, lo siento. No me fijé que estaba sentada en la multitud, especialmente estando parado aquí y las luces brillando hacia otro lado. Es un poco difícil. Cualquiera que se pare aquí puede ver que es difícil ver a la gente que está en la audiencia. Y ahora noten, pero si Jesús ha resucitado de los muertos, ¿qué hizo Él cuando estuvo aquí en la tierra? Ahora solo tómese su tiempo. No se apuren. ¿Qué hizo Él? Una cosa para reconocer la verdad. Debería de dejarlo concluir para siempre. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, ¿reclamó Él ser un sanador? No, Señor. Él dijo: yo no sano en lo absoluto. Dijo: es mi Padre que hace la sanidad, que mora en mí. ¿Es eso correcto? Dijo: yo, el Hijo, no puedo hacer nada. ¿Qué hizo Él? Él poseía el poder de Dios sin medida. Nosotros lo tenemos en medidas. Él lo tiene sin medida. Es igual como salir al océano y tomar una cucharada de agua. Es solo una cucharada del océano. Eso sería solo un pequeño don aquí, comparado al lado de Él. Pero recuerde, los mismos químicos que están en la cucharada de agua están en todo el océano. ¿Ven? Es la misma cosa, solo más poquito. ¿Ven? Mucho más poquito. Pero cuando Él estaba parado, la gente lo veía y creía. Y ciertas cosas que él llamaba en la audiencia y decía cosas. Felipe trajo a Natanael. Él dijo: he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo: ¿cómo me conociste, Rabí? Dijo: antes que Felipe fuera por ti, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Párrafo 61. Él le dijo a la mujer junto al pozo, después que habló con ella durante un rato para contactar su espíritu. Había algo tocante a él que veía visiones. Y Jesús dijo, cuando pasó al lado de un grupo de gente lisiada y torcida y por el estilo, y se fue con un hombre que yacía en un lecho y dijo: ahora observen. Jesús sabía que él estaba allí. Dios se lo había mostrado. Él sanó al hombre, le dijo que tomara su cama y que se fuera a su casa. Bueno, vaya. Cuando los judíos lo encontraron y lo cuestionaron a él, ellos le hicieron la pregunta a Jesús. Esto es lo que él dijo. De cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve al Padre haciendo. Eso hace el Hijo igualmente. ¿Es eso correcto? Entonces, en las propias palabras de Jesús, dijo que él no podía hacer nada hasta que el Padre le mostrara primero qué hacer. 62. Miren la resurrección de Lázaro. Muchas otras cosas allí. Un hombre ciego vino en una ocasión. Quería que se orara por él. Él no tenía visión para él. Él tocó sus ojos. Dijo: de acuerdo a tu fe, sea hecho. Sea hecho. La mujer tocó su vestidura y se metió entre la audiencia. Se paró allá un ratito y él miró alrededor y dijo, cuando la encontró, dijo: tu fe te ha sanado.
tu fe te ha salvado, físicamente salvado. Las mismas palabras, soso, salvado, salvado físicamente o espiritualmente, la misma palabra, la misma, cada vez en la Biblia, donde está sanando o salvando, es la misma palabra griega, soso. Cualquier ministro sabe eso, que estudia, soso. Tu fe te ha salvado físicamente, salvado espiritualmente. Ahora, si Jesús estuviera aquí esta noche, entonces cuando Él se fue, dijo esto: un poquito y el mundo, el incrédulo, ellos no lo creerán. ¿Qué pensó la gente al respecto en aquel día? ¿Qué dijeron que Él era? Bueno, ellos, ¿acaso dijo, ese verdaderamente es el Hijo de Dios, el gran mundo religioso? Ellos dijeron, Él es el mejor adivino en el país. Él es Belcebú, el jefe de los demonios. ¿Es eso correcto? Pero, ¿qué dijo el diablo que él era? El Hijo de Dios. Así que el diablo tenía más razón que los predicadores. ¿Saben por qué? Ellos estaban más sujetos al espíritu, esos adivinos, que de lo que estaban los predicadores exactamente. Y aquí está una pequeña cosita aparte. ¿Qué fue todo eso que pasó en la reservación el otro día? Allá arriba, en la reservación india, ¿entiende lo que quiere decir? Más sujetos al espíritu. Nosotros, personas bien eruditas y educadas, pues bueno, las cosas de antes han desaparecido, pero los de este, hermano, ¿lo creen? 63. Ahora, si Jesús estuviera aquí esta noche y entrara e hiciera las mismas cosas que hizo cuando estaba aquí en la tierra, que hiciera Él por estar estas personas que están aquí, ahora si Él ya los ha sanado, ¿qué pudiera hacer Él ahora? Ahora, ya a través de la predicación de la palabra, les hizo saber lo que Él cree, lo que hizo. Ahora, si pueden aceptarlo de esa manera, esa es la mejor manera. Esa es la sanidad inicial. ¿Es eso correcto? Esa es la forma inicial. La fe viene por el oír, por la palabra. Ahora, no es eso. Luego, Él envió dones a la iglesia. Unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, dones de lenguas, interpretación de lenguas. Todos esos para la edificación de la iglesia. Ahora yo no tengo mucho de predicador. La única cosa que puedo hacer es solo por un don para ver visiones. No aquí, no aquí en la iglesia. Misericordia. Esta es la parte menor de ello. Pregúnteles a mis asociados que están a mi alrededor por diferentes lugares. Pues las visiones vienen de todas partes, todo el tiempo, prediciendo cosas que sucederán en el camino y todo el trayecto. Y solo pregúntele a cualquiera si alguna vez ha fallado. Si fuera William Branham, siempre fallaría. Pero mientras sea el Señor Jesucristo, no puede fallar. Amén. Eso es correcto. Amén. 64. En esta fotografía de Él, que prueba el mundo científico, que yo les he dicho la verdad, que es su fotografía, la cual no es mía. Tiene derechos de autor en Houston, Texas. Y nosotros solo se las tenemos que comprar y luego dejar que la gente las tenga. Pero ahora, si Él viene en el poder de su resurrección, como nosotros, los cristianos, contendemos, la gente del Evangelio completo, todos ellos, contendemos que Jesús resucitó de los muertos. Entonces, si Él ha resucitado de entre los muertos y es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, Él tiene que hacer la misma cosa hoy que Él hizo ayer y por los siglos. ¿Es eso correcto? Amén. Simplemente Él lo tiene que hacer para poder ser Él mismo. Amén. Ahora espero que, yo sé que no es el 100% conmigo esta noche, pero yo... Usted no puede esconder eso, mi hermano, pero es así de todas maneras. ¿Ven? Amén, amén, hermana. Continúa con la lectura, hermano José, párrafo 65 al 72.
Amén, amén, mis hermanos. Dios le bendiga a todos. Continuamos con el mensaje Elías, predicado el 1 de marzo del año 1955, párrafo 65. Ahora, que Él venga y por causa de aquellos creyentes. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí no tienen tarjeta de oración y sin embargo quieren que Jesús los sane? Levanten su mano. ¿Quieren que Jesús los sane y no tienen una tarjeta de oración? ¿Puedan darme una idea en general en dónde se encuentran? Muy bien, oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, yo ahora someto a este pobre, humilde, indigno cuerpo a ti. Que tú hables a través de estos labios, mires a través de estos ojos, entres a los corazones de esa gente allá, Señor, y dales fe para creer que tú puedes obrar a través de tus siervos, juntos esta noche, para la gloria de la resurrección de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Ahora, todos, ahora por favor mantengan su posición, quédense en sus asientos, no se muevan, solo dennos un poquito de tiempo. Y quiero decir, mañana en la noche, siendo la última noche, si el Espíritu del Señor me impacta, por supuesto, es un momento que estoy como en otra dimensión, en otro mundo. Yo no sé qué digo. Y ellos me dicen, ¿ven esta grabadora colocada de aquel lado? Así es como lo escucho. Cualquiera que quiera saber lo que se les dijo, solo vaya a la grabación allá y puede escucharlo. Lo hacemos porque es absolutamente infalible la verdad cada vez. Solo vayan, averigüenlo. Y ha sido de esa manera. Yo tengo 45 años. Ha sido de esa manera desde la primera cosa que recuerdo siendo un niñito pequeño. Ahora, sean reverentes. Usted dice, ¿qué es, hermano Branham? Es sometiéndose uno mismo al Espíritu de Dios. Solo saber cómo someterse uno mismo. Y ustedes hagan la misma cosa. Pueden ser que ustedes no sean capaces de ver visiones, pero pueden someterse a sí mismos para la obra del Espíritu Santo. Párrafo 66. Ahora, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, tomo todo espíritu aquí bajo mi control para la gloria de Dios. Amén. Ahora sí, el ingeniero puede estar observando. Algunas veces escucho eso en la cinta. Mi voz no es muy fuerte. Ahora, esta jovencita parada aquí, ella es una desconocida para mí. Yo nunca lo he visto en mi vida, hasta donde sé. Si es así, yo no sé nada al respecto. Pero Dios conoce todo sobre la criatura. Él sabe exactamente lo que está mal con ella, o para lo que está aquí, cualquier cosa. Entonces, si el ángel del Señor viene ahora a esta pequeña damita parada aquí, habla con ella y le dice algo que ha estado en su vida en el pasado, y lo menciona, lo que sea que usted sabe que yo no sé nada al respecto, y nosotros siendo desconocidos, y ustedes probablemente tienen 14, 15 años de edad, o tal vez no tan mayor, yo tengo 45 años, y así que nacimos separados por años, quizás a cientos de millas de distancia, es la primera vez que nos encontramos, entonces tendría que venir de Dios, ¿no es así, damita? Bueno, entonces, si él hace eso, ¿lo creerá la audiencia que él ha resucitado de los muertos y está viviendo aquí hoy, el mismo de ayer, hoy y por los siglos? Párrafo 67. Bueno, ahora damita, siendo la primera que está aquí, por supuesto, usted está consciente que algo está sucediendo. Ahora, solo como una niña, usted es cristiana, es una creyente porque su pequeño espíritu se siente bienvenido. ¿Ve? Si no fuera así, me estaría dando la espalda, pero se da cuenta que algo está sucediendo. ¿No es así? Eso es el asentamiento de ese ángel del Señor descendiendo. Ahora, eso no lo lastimará. Usted no crea en ello y lo hará bien. Y ahora, hablando con usted, igual como nuestro Señor lo hizo con la mujer junto al pozo, bueno, entonces él tenía que ponerse en contacto con ella en alguna parte. Así que tenía que hacer a través del Espíritu. Párrafo 68. Una cosa, usted está muy nerviosa, preocupada de algo, y está sufriendo con una condición del riñón. Son sus riñones, eso es correcto. ¿No es así, hermana? Ahora bendito sea su corazón, querida. No se preocupe. ¿Cree usted ahora? Muy preocupada. Tiene problema en el riñón. Probablemente eso es lo que le está haciendo tener problemas en los riñones. Ahora, el Señor le bendiga, mi hermana.
Párrafo 69. Ahora, si Él está presente ahora para hacer eso por usted, entonces usted me conoce solo como un hombre y yo no lo conozco. Si Él pudo decirle cuál era su problema, bueno, seguramente su presencia, entonces, ¿cree usted que es el Señor Jesús? Entonces, de alguna manera, en ese tiempo indigno, Jesucristo habla, ¿no es así? Entonces, si impongo manos sobre usted de acuerdo a su palabra, usted tendrá que sanar si lo cree. ¿Eso es cierto? La damita parece alejarse de mí otra vez. Oh, usted está. Veo a un hombre. Es un hombre muy enfermo. Hay algo mal. Es su padre. Hay algo. Él tiene... Él se está muriendo. Tiene una cabeza. Algo mal con su cabeza. Es una presión o algo en su cabeza. Y el hombre se está muriendo. Su padre, eso es verdad. Querido Dios, ten misericordia esta noche. Ven a esta pequeña niña aquí, Señor, parada aquí con una gran tristeza quebrantada. Tú conoces todas las cosas, Padre. Tú puedes hacer todas las cosas. Y oro que tú la bendigas ahora. Bendice a su ser amado que está mal en esta noche. Que el gran Espíritu Santo esté en la habitación. Suspende la mano de la muerte. En esta audiencia, Señor, hay creyentes. Nosotros ahora pedimos estas bendiciones. Esta pequeña niña parada aquí para esto, de que aquella reciba todo lo que que vino. En el nombre de Jesucristo, como tu siervo humilde, yo lo pido. Amén. Dios le bendiga. Cariño, Dios sea contigo. Él dijo, si puedes creer, todas las cosas son posibles. Tengan fe. No descrean, solo tengan fe en Dios. ¿No creen ahora con todo su corazón? La Biblia dice, el que cree no será condenado. El que cree no será condenado. Muy bien. Párrafo 70. Veo que tiene con un trabajador personal, dama, pero me supongo que somos desconocidos del uno al otro. Extraños en el sentido que me haya visto. Pero siendo un trabajador personal, por supuesto, usted me ha visto, pero me refiero al conocernos del uno al otro. Somos desconocidos del uno al otro. Pero el Señor Jesús nos conoce a ambos, ¿no es así? Ahora, si Él me ayuda a conocerla, saber algo de usted o algo de esa manera, ¿lo aceptará a Él entonces? Ahora usted sabe, dama, que no hay forma en el mundo para que yo sepa el motivo por el cual está parada aquí. ¿Es eso cierto? No hay forma en el mundo. Yo estoy totalmente desválido en lo que concierne a eso. Solo con la gracia de Dios podría saberlo. Pero usted está sufriendo con algo en el corazón. Es un problema cardíaco. Eso es lo que es, ¿verdad? Ahora cree. ¿Cree que Dios puede sanarla? ¿Cree que Dios lo va a sanar? Ahora lo que tiene que hacer, sin saber cuál era su problema, francamente no me viene a la mente lo que era. Pero sea lo que sea, vi algo que me dijo que era eso. Ahora, eso es suficiente para hacerla una creyente, ¿verdad? Párrafo 71. Veo que usted está interesada en alguien más también. Y es alguien más joven que usted. Es su hijo. Es su hija. Y su hija está como... Es un problema doméstico en la familia. Es un... ¿Entiende de qué estoy hablando? Lo que está en su corazón en este momento. Dios le bendiga. ¿Cree usted que recibirá lo que ha pedido? Venga para acá. Dios Todopoderoso, ten misericordia ahora. Permite que tu espíritu venga sobre esta, nuestra hermana, mientras tengo mis manos sobre ella y concédelo. Padre Dios, el deseo más profundo de su corazón por aquello que ha pedido en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermana, que Él le conceda la riqueza de su bendición. ¿Cómo le va, dama? Imaginando que somos desconocidos del uno al otro, también desconocidos. Yo no lo conozco, pero Jesucristo sí la conoce, ¿no es así? Alguien lo tocó a Él. La visión no se rompe, pero está justo por aquí. Discúlpeme, no estoy fuera de mí. Yo solo, no puedo explicarlo. ¿Usted entiende? Párrafo 72. Por último, usted tiene un problema del pulmón. ¿Acaso no acaba de salir del hospital? ¿O va a uno o algo así? Veo que aparece algo como un hospital. ¿Cree usted que Jesucristo la va a sanar y que le quitará esa cosa? ¿Cree usted que Él lo hará? ¿Puede acercarse?
Precioso Señor, pongo mis manos sobre la mujer, quita esta sombra de muerte de ella, Padre, y que la luz de vida tome su lugar. Concédelo, Señor, en el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. Dios le bendiga, dama. Vaya creyendo ahora. Tenga fe. Le cree a Él con todo su corazón. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermano José. Dios le bendiga. Continúa con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 73 al 79. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Elías. Y para finalizar, mensaje Elías, predicado el 1 de marzo del año 55, párrafo 73. Hermana, usted que acaba de inclinar su rostro y dijo, Señor, ten misericordia de mí, que está sentada allí con el problema nervioso, sentada justo allí. Sí, él la escuchó. Ahora, ¿no era eso lo que usted estaba orando? Si es así, levante su mano, si acaso no es eso cierto. Ha estado sufriendo con una clase de nerviosismo mental, ¿no es así? Usted tiene un hábito que se le caen las cosas. Además, ¿no es así? La veo que está parada, se le cayó un plato o algo recientemente y se quebró. Eso es correcto. Muy bien. ¿No es así? Si eso es correcto, levante su mano. ¿Ve? Yo no la conozco, pero Dios sí. Ahora, usted está sanada. Eso lo ha dejado. Usted se va a ir a casa para ser sanada. ¿El paciente? ¿Están creyendo allá arriba por la pequeña niña? ¿Cree usted que Dios le quita la diabetes a ella, que la va a sanar? Usted estaba llorando hace un rato, ¿no es así? ¿Tiene una tarjeta de oración? ¿No tiene? No necesita una. Dios le bendiga, cariño. Usted que estaba sentada allá arriba con su cabecita inclinada, orando en ese momento. ¿No era usted? Si eso es correcto, cariño, levante su manita de esa manera. Mira, Jesús escuchó tu oración y Él regresó y me dijo lo que estaba diciendo. ¿Puedo ser sanada esta noche, Jesús? Claro que puedes, cariño, solo acéptalo. Eso es todo lo que tienes que hacer y puedes irte a casa y recuperarte. Digamos, alabado sea el Señor, quien nos da la victoria, la fe de una niñita, solo creer. ¿Están creyendo? ¿Están todos creyendo? Pueden sanar si tan solo creen. Párrafo 74. La dama sentada ya con el vestido rojo. Usted como que tenía una especie de... Simplemente estaba realmente pensando entonces, Dios, ¿me vas a captar esta noche? Esa es la verdad. ¿No es así? No estoy leyendo su mente, pero eso es exactamente lo que usted dijo. Eso es correcto. Porque usted quiere recuperarse de la artritis. ¿No es así? Y también tiene bursitis. ¿No es así? ¿Es eso cierto? Muy bien. Ahora puede superarlo si solo su fe tocó al Señor Jesús. Amén. Oh, gente, ¿cómo pueden rechazarlo a Él? ¿Cómo pueden decir que Él no está vivo esta noche? ¿Por qué no está vivo Él? Aquí está Él haciendo la misma cosa que hizo cuando estaba aquí en la tierra. Solo crea en Él. Eso es todo lo que tienen que hacer. Miren, esa gente allá, sin tarjeta de oración, sin nada en lo absoluto. No hay manera para que subieran aquí a la plataforma, pero ellos obtienen lejos de aquí hasta aquí. Y cuando hacen eso, lo toca. Ahora, cada espíritu que está aquí, yo lo estoy sintiendo. Eso es exactamente correcto. Y si Dios quiere, usted no pudieran esconder su vida si tuvieran que hacerlo. ¿Ven? Muy bien. Ahora, ¿dónde? ¿Cómo le va, Señor? ¿Me cree que soy el siervo de Dios? La razón que digo eso no es para... Soy un pobre representante suyo. Pero lo poquito que puedo, y con todo mi corazón,
Yo simplemente le amo a Él con todo mi corazón y con toda mi alma. Yo le amo a Él. Y me imagino, mi hermano, que usted y yo somos desconocidos el uno al otro. Tal vez nunca nos hemos visto en nuestras vidas. Usted me ha visto a mí, pero yo no lo conozco a usted. Usted solo me ha visto probablemente por estar en las reuniones y cosas como esa. Sí, sí, señor. Bueno, entonces, de la única manera que Dios sabría, que yo sabría algo con respecto a usted o por lo que está aquí, tendría que ser a través de Dios. ¿Es eso correcto? Ahora, si Él solo me muestra lo que está mal con usted, las visiones son las que me debilitan. ¿Lo ve? Pero si yo solo, si Él me muestra lo que está mal con usted, eso será suficiente para usted. Usted lo creerá entonces. ¿No es así? Con todo su corazón. Si le es posible, sea tan reverente. Párrafo 75. Ahora, mi hermano, por supuesto, hay un espíritu alrededor por todas partes. Su hermano, yo mismo, está en un mundo diferente ahora, pero usted se está alejando de mí y lo veo sufriendo con un problema cardíaco. Es provocado por una condición nerviosa que causa el problema en el corazón. Es una condición nerviosa. Eso es correcto. Usted tiene una esposa que está enferma también. Tiene un problema como de colon, alguna clase de problema. Usted tiene una, veo a una hija. Usted tiene una hija que está espástica o algo. Usted tiene, y tiene otra hija que sufre de un problema nervioso. Ella está alrededor de una escuela. ¿No es ella una maestra o algo alrededor de la escuela? Eso es correcto, maestra de escuela. Esas cosas son verdad, señor. Ahora, ese no fui yo hablando. Esa era mi voz, pero era él hablando. Ahora, lo que sea que él le dijo es la verdad, porque él es el mismo que dijo aquí, si ponen las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. ¿Cree eso? Entonces, acérquese. Dios Todopoderoso, autor de la vida, dador de todo buen don, manda tus bendiciones sobre el hombre y dale a él, Padre, el deseo de su corazón. Pido esto en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. ¿Cómo le va, Señor? Me imagino que somos desconocidos el uno al otro, Señor. Vaya a hablarle a la gente. Pareciera que todos, solo quiero hablar con usted un minuto. Veo que tiene el libro, la fotografía allí. Espero que lo haya disfrutado y Dios le bendiga con la lectura. Somos desconocidos el uno al otro. Nunca lo he visto en mi vida hasta donde sé. Somos totalmente desconocidos el uno al otro. Entonces, si hay algo concerniente a usted o por lo que está aquí, Dios tendrá que dármelo de alguna forma. Si yo, por el Espíritu de Dios, sabré estas cosas, exactamente como Jesús lo hizo cuando estuvo aquí, entonces usted tendrá que saber que viene de algún recurso sobrenatural. Entonces, ¿lo aceptará que viene de Dios? Dios le bendiga. Párrafo 76. ¿Hará la audiencia la misma cosa? Desearía tener más fuerza para continuar, pero solo para hablarle un minuto. Usted está sufriendo con una condición nerviosa. Eso es correcto. Sin embargo, usted es una persona maravillosa. Tiene un espíritu fuerte. Las visiones se abren con rapidez para usted. Usted es un veterano discapacitado. Usted tiene una esposa. Es un hombre casado. Ella está sufriendo de nerviosismo también. Usted es de Texas. Está aquí y por negocios. Alguna clase de... Usted está en el negocio de una gasolinera. Una gasolinera. Usted tiene un llamado en su vida para el ministerio. Siente que lo tiene.
y está tratando de acumular dinero para ir a la escuela en alguna parte para aprender al respecto. Algo sobre eso. Eso es verdad. ¿Cree usted? Entre corchete, el hombre dice, sí, señor. Bueno, entonces, así dice el señor. Vaya y reciba lo que ha pedido en el nombre de Jesús. Párrafo 77. ¿Cree usted que el Señor Jesús lo sanó mientras estaba sentado allá? Usted lo fue. Dios le bendiga. Puede irse ahora y ser sanado. Madre, ¿cree que Jesús le va a quitar esa artritis de usted? ¿Que se va a poner bien? Vaya y diga, gracias, Señor Jesús. Solo, ¿está teniendo dolores de cabeza? ¿No es así? Ha estado teniendo todo tipo de dolores de cabeza. Dios le bendiga. Allá atrás, señor, sentado al lado de usted, teniendo un problema con sus orejas, ¿no es así? ¿Cree que Jesús lo va a sanar? La dama sentada allí mismo tiene algo mal con sus ojos. Tiene un tumor en sus ojos. ¿No es así, dama? Ponga sus manos sobre sus ojos y frótelos para ese lado. Ahora vaya y vea, Jesucristo la sana, alabado sea el Señor. Usted tiene problemas femeninos y también artritis. ¿Cree usted que Jesús la va a...? Dios le bendiga entonces, vaya y que Dios la sane, vaya regocijándose, feliz. Párrafo 78, su problema está en su espalda, ¿no es así, dama? ¿Quiere sanar? Camine allí y pise fuerte así y doble su espalda hacia abajo y diga, Señor Jesús, yo te acepto. Luego vaya y Jesucristo la sanará. Digamos, alabado sea el Señor. Hermano, ¿quiere comer su cena? ¿Estar sano otra vez? El hombre dice, sí, muy bien, vaya. La úlcera lo ha dejado. Puede irse y ser sanado ahora. Venga, ¿cree usted? Dama, ¿cree usted? Entre corchete, una dama dice, creo. ¿Con todo su corazón? Entre corchete, con todo mi corazón. Entonces usted no tendrá que ser operada. El tumor la dejará y puede irse a casa. La diabetes no es nada para que Jesucristo la sane. Amén. ¿Le cree a él? ¿Quiere recuperarse del tumor también? Dios le bendiga. Entonces vaya y sea sanado en el nombre de Jesús. Tengan fe en Dios. Párrafo 79. ¿Quién le movió al interruptor? Muy bien, manténganse quietos. ¿Están todos juntos? ¿Es esto el resto de la línea? Muy bien, a usted, jovencita, tenga fe ahora. Crea con todo su corazón. Hay una sombra oscura suspendida sobre esta familia. Esta dama es la encargada de estos. Estas personas son indios. Usted viene de una escuela india. La han sacado de la escuela por causa de la tuberculosis. Ellos dicen que todos los niños van a morir. Este es el padre. Míreme, señor. Esta dama aquí, por trabajar, contrajo tuberculosis y está trabajando en su cara. Usted siente que tiene un llamado para el ministerio. Usted quiere predicar el evangelio. Usted. Las sombras de la muerte están sobre los niños. ¿Cree que soy el profeta de Dios? ¿Cree usted que esta sombra puede moverse esta noche? ¿Cree que puede volver con su gente, con estos niños y sanar y vivir? ¿Iría a predicar el evangelio y creer que el Señor Jesús y creer en el Señor Jesús? Entonces, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, yo condeno todo poder demoníaco. Quito la maldición de esta gente aquí. En el nombre del Señor Jesucristo, que cada espíritu maligno sea parte de este lugar, de este edificio, de esta gente. Sal fuera, Satanás, te conjuro en el nombre del Señor Jesús. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana. Dios les bendiga.
Hermanos y hermanas, hemos concluido con el mensaje Elías. Continuamos con el mensaje La Cortina del Tiempo, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el 2 de marzo de 1955 por el hermano William Mario Cano. Continúa con la lectura, hermana Rosalia, del 1 al 7. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje La Cortina del Tiempo, predicado el 2 de marzo de 1955, párrafo 1. Buenas tardes, amigos. Estamos felices de estar en Phoenix esta noche en este servicio, pero lamentamos que sea la última noche, así que esperamos que Dios nos dé sus grandes bendiciones esta noche, que no habrá enfermo entre nosotros cuando nos vayamos esta noche, ningún afligido. Quiero que ustedes que están aquí en las camillas, catres y sillas, quiero que hagan algo por mí esta noche. Quiero que crean con todo su corazón. Quiero verlos a cada uno de ustedes caminando esta noche, sanos. Él los ama, amigos, solo porque son, porque sus enfermedades y cosas parecen ser incurables. Eso solo es Satanás diciéndoles eso. Para él no representa más sanarlos a ustedes que sanar a alguien más. Crean con todo su corazón esta noche. Solo créanlo. No hace ninguna diferencia lo que su mente dice al respecto. Solo tome lo que Dios dice al respecto. Yo sé que es la verdad. No les diría eso a menos que supiera que realmente eso fue absolutamente la verdad. Párrafo 2. Ahora, queremos agradecer primeramente, me imagino, hermano Moll. Normalmente el administrador hace esto, pero quiero tomar esta oportunidad yo mismo para darle las gracias a cada uno de ustedes por ayudar a hacer de esta la mejor reunión. Creo que hemos tenido en Phoenix más espiritual y estable que cualquier reunión que he tenido en Phoenix. Quiero darle las gracias a este excelente grupo de ministros, los ministros que están cooperando, que nos ayudaron a llevar a cabo esta reunión, a todos los patrocinadores. Muchos de ellos no pudieron patrocinar porque ellos tienen sus propios avivamientos y cosas aconteciendo. Nosotros nunca tratamos o hacer de esto algo demasiado grande al punto que todos tengan que cerrar sus iglesias. Algunos de los hermanos tienen carpas grandes y así sucesivamente. Tienen que tener, todos tienen que cerrar o ellos no pueden venir. Bueno, yo nunca he realizado así mis reuniones. Las hago simples y pequeñas y solo voy y hago lo mejor que puedo. Aprecio a todos los que vinieron y a aquellos que no pudieron venir, pues los aprecio de la misma manera. Y nuestros gastos de esa manera son mínimos. Con nuestro presupuesto no se puede hacer mucho. Y por lo tanto, no tenemos que presionar a la gente. Solo levantar una ofrenda ordinaria y pagar nuestras deudas. Y tan pronto se cubre el presupuesto, eso lo concluye. Párrafo 3. Y escuché que esta noche dieron una ofrenda de amor para mí. Yo ciertamente aprecio eso. Ojalá no tuviera que tomarla. Pero simplemente tengo una gran obligación. ¿Se pueden imaginar lo que es? Y la oficina funciona todo el tiempo. Mi obligación es de unos $100 diarios, independientemente en donde me encuentre. Es solo en Jeffersonville. Independientemente si estoy en los servicios o no, se puede dar cuenta que tanto me atraso algunas veces. Y ahora nosotros enviamos muchas telas de oración, como estas que están aquí, y las enviamos a todo el mundo. Algunas veces tantas como 1,000 en un solo día. Hemos enviado y todos ustedes son bienvenidos. En cualquier momento que yo les pueda ser de ayuda, pues escríbanme y háganmelo saber. Yo no digo que, miren, muchas veces ellos dicen, escríbanme, solo para obtener sus domicilios, pero yo no tengo programas radiales que patrocinar. Yo no tengo nada, solo para poder ayudarles, solo para mandarles una tela de oración o algo por el estilo. Lo haría con gusto. Orar por ustedes, estaría feliz de hacer eso. Párrafo 4. Y ahora quiero darles las gracias a cada uno de ustedes por su cooperación. Todos los que han estado viniendo, todos los que han dado y la ofrenda de amor de esta noche, cada centavo que no se tiene que ir exactamente a nuestra pequeña de vida que tenemos. Nosotros vivimos pobremente, igual como el resto de la gente. La gente no puede entender eso. Pues yo he estado en el campo más tiempo que todos los demás y sin embargo no tengo nada.
es porque gasto lo poquito que sí tengo en las misiones del extranjero, amigos. Todo. Dios es mi juez soberano de eso, ¿ven? Que todo lo que recibo yo, si es por la línea de las finanzas, si tratamos de vivir una vida común como la gente, y luego lo poquito que nos sobra, yo lo junto y junto hasta que tengo lo suficiente para poder irnos al extranjero. Entonces vamos allá y predicamos. Entonces el evangelio a aquellos que nunca lo han escuchado antes. Y ganamos miles y miles y miles para Cristo. Cuando se nos termina el dinero, nos regresamos. Venimos a los Estados Unidos y pasamos y visitamos a nuestros amigos. Ellos nos ayudan un poquito. Y tan pronto juntamos lo suficiente, nos vamos otra vez. Párrafo 5. Ahora, yo lo sé, tengo muchos amigos. Tengo amigos sentados aquí en este edificio esta noche que simplemente dicen, mire, hermano Branham, le voy a escribir un cheque para que vaya al extranjero. Pero eso no sería justo para el resto de la gente, ¿ven? Cada uno de nosotros quiere una partecita en ello. Eso es correcto. Cada quien con unos 10 centavos, 15 centavos, 25 centavos, lo que sea que es, esa es una parte en el reino. Y de esa manera, entonces, sé que es el Señor que me está enviando para allá. Me supongo que antes de volver a verlos, probablemente tenga otra gira por el extranjero. Ahora viene una por todo el África, Tanganyika, Rodesia, hasta la India nuevamente. Y así que confiamos que ustedes estarán orando por nosotros a medida que salimos. Párrafo 6. Conocí a un amigo hoy. Me dijo que no mencionara su nombre desde la plataforma. Pero si están presentes, ellos saben cuánto los apreciamos. A cada uno de ellos. Los amo con todo mi corazón. Y luego, unas personas han estado. Ellos saben lo mucho que me gusta cazar. Así que me han alimentado muy bien con animales salvajes. Me trajeron, dos o tres personas me trajeron venado al lugar donde me estaba quedando. Trajeron alces e incluso búfalos y jabalíes, así que me la pasé muy bien. Por primera vez probé alguna de esas comidas. Estuvo muy rica. El Señor les bendiga. No saben cuánto me encantó eso. Y mis más sinceras gracias por ello. Y primera vez que probé algo de cerdo, jabalí o búfalo. Y estaba muy rico. Y yo lo aprecio bastante. Y el alce y el venado estaban maravillosos. Y a mí simplemente me encanta esa clase de cosa. Y no sé qué es lo que me hace hacerlo, pero de todas maneras me gusta. Y me encanta el bosque y el aire libre. Así que me gusta lo que se relaciona con eso. Por tanto, los aprecio mucho, mucho. Párrafo 7. Y ahora todos ustedes que se han reunido alrededor de esto con una fe maravillosa, ha sido maravilloso. Las reuniones han sido un poco difíciles para mí, amigos. Esta ha sido la primera vez en mis reuniones que he intentado hacer mis propios llamamientos al altar. Predicar, hacer mi llamamiento al altar, traer a la gente a Cristo y luego orar por los enfermos. Ha sido muy duro durante los últimos días, por poco me desmayo, porque esta no es la única reunión a la que voy. Podría comenzar inmediatamente en California. Ya empacamos la mayoría de nuestras cosas, estamos listos para salir a California. Y vamos a estar allá y luego regresar de nuevo, Macon, Georgia, de allí directamente al Colorado. Y solo seguir y seguir. Y ciertamente se vuelve muy agotador. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Gracias por la lectura. Continúa con la lectura, hermana Esperanza, en los párrafos del 8 al 14. Bendiciones, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje La Cortina del Tiempo. Del 02 de marzo del 55. Párrafo 8. Ahora, una vez, las más grandes satisfacciones que he estado teniendo en mis reuniones, sobre todo recientemente, siempre le paso llamamiento al altar, al administrador, a alguien. Pero yo, qué satisfacción me da ver a la gente parándose y aceptando al Señor Jesús como su Salvador personal. Y estoy tan feliz por eso. Y quiero que los ministros entiendan esto, mis patrocinadores y los que están cerca. Me gustaría regresar
a Phoenix en algún momento, si Dios quiere, solo para tener una reunión de solo predicar el Evangelio y traer a la gente al altar e imponer manos sobre ellos para que reciban el Espíritu Santo. Este discernimiento, las visiones son las que tanto me afectan. Párrafo 9. ¿Les gustaría que regresáramos y lleváramos a cabo una reunión como... ¿Les gustaría eso? Bueno, Dios les bendiga. Muchas gracias. Tal vez orar por los enfermos, pero no bajo el discernimiento, para que yo pueda quedarme más tiempo en lugar de solo quedarme unas cuantas noches y después tener que partir, porque podríamos quedar más tiempo. Gracias, muy amables. Y en este momento estoy haciendo mi gira por toda la nación antes de ir al extranjero. Estoy pidiendo eso. En Los Ángeles con los hombres cristianos de negocios. Las primeras 5 noches de la reunión son solo de predicación e imposición de manos sobre los enfermos y orando por ellos a medida que pasan por la línea. Así abarcamos a todos. Y ahora, esa no es exactamente la manera como uso mi ministerio, pero de esa manera se le enseña a la gente y ellos creen con eso. Así que me gustaría hacerlo de esa manera durante un tiempo. Uno simplemente no puede mezclarlo, porque en cuanto empiezan las visiones, entonces uno no tiene el control sobre ello. Simplemente continúa. Y ahora desearía esta noche poder explicarles y decirles cómo sucede eso, pero no puedo. Eso es tan misterioso para mí como lo es para ustedes. Ahora creo que eso lo abarca todo, excepto a los conserjes y a los sugieres y demás. Le damos las gracias a esta hermandad por permitirnos tener este auditorio. Espero que los conserjes y los administradores y demás estén presentes. Si no lo están, exprésenles ustedes nuestra más sincera gratitud. Esta es la segunda vez que nos permiten tenerlo y nosotros apreciamos eso. El Señor les bendiga a todos. Párrafo 11. Y los sugieres han sido tan amables en ayudarnos a preparar la línea de oración y especialmente ese pequeño sugier que ha estado con Billy ayudándome por aquí. Un pequeñito, un maravilloso compañerito. Pude estrechar su mano hace unos momentos y cuando ellos me están trayendo... No hablan, todos saben eso. Así que llegamos a la plataforma después de salir de la oración y en verdad que le damos todas las gracias al hermano y al resto de ellos, también al hermano Valar y a todo este grupo fino de estos hermanos que están sentados aquí atrás, al hermano Fal, oh, tantos. Conozco sus caras, pero algunas veces no puedo decir sus nombres. Pienso que son unos hombres maravillosos y creo que uno de ellos, creo que es el hermano Fuller. Comenzará un avivamiento inmediatamente después de este. ¿No es así? Viene siendo mañana en la noche. Con toda la seguridad hacemos ese anuncio. Y el hermano Fuller es en el tabernáculo Fuller, en el templo Fe. Ya lo anunciaron aquí, me imagino que de todas maneras, párrafo 12, y simplemente estamos contentos de anunciar cualquier avivamiento en cualquier momento o a donde lo van a llevar a cabo. Rápido, a prisa, todos atiendan esos avivamientos que se están anunciando y sigan adelante y sirvan al Señor. No dejen que la luz de su casa se apague, solo sigan moviéndose en estos avivamientos. Oh, es tan maravilloso saber que el Señor Jesús vive hoy. ¿No es así? Vive y reina en nuestros corazones. Y ahora, esta noche, no quiero tomar mucho tiempo. Quiero hablar solo un rato de la palabra y luego entrar directamente a la línea de oración por los enfermos. De alguna manera, anuncié que tal vez solo haría un cambio, un llamado. Y luego, como si tal vez solo se lo dejaremos al Señor y veamos qué hace al respecto, al final del camino, cuando lleguemos a ese momento. A veces simplemente Él nos deja llegar hasta el último momento y luego nos dice qué hacer. Así que lo amamos a Él por eso, ¿verdad?
párrafo 13. Ahora el Señor les bendiga y oren por mí. ¿Cuántos me prometen que orarán por mí? Yo solo, Dios les bendiga. Oh, vaya, los hijitos aquí. Simplemente pienso en ir y estrechar manos con la gente. ¿Cómo me gustaría bajar y pasar por este pasillo esta noche? En realidad me gustaría ir a casa con cada uno de ustedes, quedarme toda la noche, sentarme y platicar un rato, levantarme en la mañana y platicar. Me encanta hacer eso. Mi corazón simplemente anhela conocer a la gente de esa manera. Pero casi tengo que ser un aislacionista por el tipo de ministerio que tengo, porque es simplemente no puedo hacer eso y tener la reunión. Pero Dios sabe que les amo. Así que estoy haciendo una cita con cada uno de ustedes. Cuando los vea en la tierra de la gloria, si Dios me permite, estar allá con ustedes. Solo quiero ir y sentarme unos 1000 años con cada uno de ustedes y platicar. Y nosotros simplemente no tendremos menos tiempo para hablar que cuando recién comenzamos. Entonces lo comentaremos todo, ¿no es así? ¿No será eso maravilloso sentados en el árbol de la vida? Párrafo 14. Y para terminar, y ustedes saben que seremos amenizados por todos los grandes cantantes. Allá estará Sankey y Beverly Shee, todos ellos allá en el monte, simplemente cantando las alabanzas a Dios. Nosotros estaremos sentados junto al árbol de la vida, donde las aguas están saliendo de debajo del trono. ¿No será eso maravilloso? Anhelo ese día. ¿Qué le importa al cristiano que está verdaderamente anclado en Cristo? Porque tan pronto este viejo tabernáculo terrestre sea quitado, entraremos inmediatamente a otro. Está allí mismo, vaya, ¿no es maravilloso? Piénselo, enfermo y agotado y desfallecido y desconsolado, todo yendo mal, el mundo en caos. Pensamos, bueno, ven Señor Jesús. Y de repente este viejo cuerpo tembloroso comienza a marchitarse y usted siente los dolores entrando en él, la fría muerte subiendo por las mangas. Luego mira parado más allá. Más allá está un cuerpo nuevo parado allí mismo. Solo sale de este y entra en ese otro. Señor les bendiga, hermanos. Amén, hermana. Continúa con la lectura, hermana Claudia, en los párrafos del 15 al 21. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Siguiendo con el mensaje en la cortina del tiempo, 550302, párrafo 15. Ya que sabemos que si nuestra casa terrenal de este tabernáculo fuera disuelta, tenemos una ya esperándonos para solo entrar en ella, una nueva, no hecha de manos, pero Dios la ha hecho, moldeada a lo eterno, la gloria de Dios, para entrar inmediatamente a ella, para convertirnos en nuevos y jóvenes otra vez, para nunca enfermarnos. ¡Oh, vaya! ¡Qué puede! Pues la muerte no puede sujetar a un cristiano, ¿no es así? La muerte es solo algo para llevar al cristiano directamente ante la presencia de su Hacedor. Él es maravilloso cuando podemos pensar de Él de esa forma. ¿No es eso correcto? ¿Cómo es que la muerte no puede sujetar a un cristiano, simplemente lo arrastra? Ahora, ¿qué tipo de cuerpo será ese antes de que regresemos a recoger este cuerpo? Yo no lo sé. Aún no ha sido revelado a los hombres, pero sabemos que no vamos a ser espíritus después que nos vayamos de aquí. El espíritu va a dejar este tabernáculo para entrar a uno que Dios ha hecho. No solo un espíritu, es un cuerpo. Amén. Tiene forma, diseño, todo. Oh, será maravilloso, ¿verdad? 16. Ahora, para leer solo un poquito de la palabra, porque sus palabras no van a fallar. Mis palabras sí, y las palabras de otro hombre fallarán.
pero su palabra no va a fallar. Así que en San Lucas ha estado predicando tanto sobre el Antiguo Testamento. Esta noche pensé que cambiaría un poco y sacaría algo del nuevo. Siendo solo un tipólogo, tengo que regresar y obtener una línea del viejo para saber cómo es el nuevo. Así que creo que si tuviera la sombra del asunto, sabré lo que es cuando llegue aquí, si vemos la sombra de eso. Ahora, en el Nuevo Testamento, San Lucas capítulo 24, y comenzando con el versículo 30, solo para un texto, leemos esto a través de estos versículos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo y partió y dioles. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? 17. Ahora vamos a preguntarle a él, al resucitado Señor Jesús, si nos abrirá las escrituras ahora, mientras estamos sentados y esperamos en él. ¿Inclinamos nuestros rostros mientras oramos? Nuestro amado Salvador, tenemos que venir a ti esta noche con corazones abiertos, si los conocemos. Venimos a ti con esta bendita seguridad que ha sido colocada en lo más íntimo de nuestro ser, que tú eres el Hijo del Dios viviente, que tú moriste por nuestros pecados y separándonos entonces de nuestro pecado, y has resucitado de los muertos, y ahora estás sentado a la diestra de la majestad en las alturas, y has enviado el Espíritu Santo. Y te damos las gracias a ti por el testigo del Espíritu Santo, confirmando la palabra con señales, siguiendo. Te damos las gracias por este gran y maravillosa reunión, que solo por tu gracia hemos podido tener compañerismo. ¿Cómo hemos tenido compañerismo alrededor de la palabra y alrededor del Espíritu de Dios? Todos nosotros perteneciendo a diferentes organizaciones, por así decirlo, pero todos juntos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ha abierto nuestros corazones a la palabra y permite que el Espíritu Santo entre. Alimentanos. Cientos te han recibido como su Salvador. Estamos tan agradecidos por ello. Y los enfermos, lisiados, aquellos que estuvieron sentados en las sillas de ruedas, paralizados, acostados en camillas, en catres, han sido sanados y se han ido caminando. Los ciegos, sordos, mudos, toda clase de enfermedades han sido sanadas. Y tú, oh Dios, has venido en medio de la gente y su fe ha sacado palabras sobrenaturales, explicándoles su vida y lo que han hecho y lo que deben hacer y lo que será. 18. Dios, lo cual fue una parte de Dios. Dios vio lo que sería el final desde el principio, y el Logos vino a la tierra, lo cual era Cristo la palabra hablada de Dios, una parte de Dios, y fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y luego nosotros salimos de Cristo, lo cual hace la misma vida que estaba en Dios, en Cristo, en usted. Y tan ciertos como Dios ha levantado esto, tenemos que venir con la misma cosa, si el mismo Espíritu está en nosotros, porque es el Espíritu de Dios haciéndonos hijos e hijas de Dios. ¡Oh, no es maravilloso! ¿Cómo lo recibimos? Creyendo en el Señor Jesucristo, eso es todo, aceptándolo, y luego Dios en respuesta nos da el Espíritu Santo, clamando en nuestros corazones, ¡Abba, Padre, mi Dios! Y después seremos resucitados en los últimos días para ser arrebatados. Y él dijo, en ese día conoceréis que yo estoy en el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. 19. Está el Espíritu saliendo de Dios, manifestado como el Logos, bajó y se hizo carne, habitó entre nosotros, murió,
quitó la pena del pecado, resucitó, está sentado en la majestad, en las alturas, a la diestra de Dios, y el Espíritu Santo regresa, trayendo el mismo Espíritu en los individuos ahora, para meterlos de nuevo a una relación con su Creador. ¿No es eso maravilloso? Todas esas bombas atómicas y todo el... ¿Vieron hoy el periódico? Parece que la guerra está por explotar de nuevo. Están apuntando sus armas. ¿Qué le importa eso al verdadero creyente? ¿Cuántas armas estén apuntando? Amén. Dios tiene las riendas en sus manos. Amén. Y cuando llegue el momento de irnos de aquí, ya sea por como sea que nos vayamos, no hay nada, no hay muerte, ninguna otra cosa que pueda separarnos de Dios. Tenemos vida eterna. No podemos entrar en condenación porque Cristo así lo dijo. Ya hemos pasado de muerte a vida. 20. Ahora, en Jerusalén, al comienzo de nuestro texto, esta noche, habían sido 3 años y medio maravillosos. Ellos habían tenido un avivamiento. Las grandes expectaciones estaban sobre las personas en un hombre que el mundo y la iglesia rechazaron, el Señor Jesús. Él era considerado un fanático y lo llamaríamos el día de hoy, si lo ponemos con palabras de hoy. Él era un santo rodador. Él estaba totalmente en desacuerdo con su teología y sin embargo Dios vindicó que estaba con él. Pedro dijo en Hechos 2, él dijo, varones israelitas, ustedes debieran saber esto. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos fuisteis testigos, ustedes deberían haberlo sabido. Pero dijo, vosotros con manos inicuas crucificasteis al príncipe de la vida, al cual Dios levantó y nosotros somos testigos. Eso es, Dios probó que ese era su Hijo amado por las señales y maravillas que él hizo, mostrando que Dios estaba con él. Para terminar el párrafo 21. Les quiero preguntar algo, creyentes, especialmente a mis hermanos ministros que están aquí atrás. Cada vez que la iglesia, en los últimos 2000 años, tuvo en algún momento un avivamiento, o en cualquier otro momento en el mundo en que la iglesia alguna vez tuvo un avivamiento, hubo señales y maravillas que acompañaron el avivamiento. Sí, Señor, señales del Dios sobrenatural, viviendo en la gente, que le da a la gente una visualización. ¿Qué esperanza tenemos nosotros a menos que sepamos que hay algo sobrenatural? Todo hombre está tratando de ver más allá de la cortina del tiempo. Ustedes saben que vinieron de alguna parte. Ustedes van a alguna parte. Así que se requiere de un pequeño vistazo más allá de la cortina del tiempo. Moisés quería verlo. Dios le permitió que lo viera. Así que nosotros también podemos verlo. Cristo el resucitado. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermana Erika, en los párrafos 22 al 29. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje La Cortina del Tiempo del año 55, marzo 2, párrafo 22. Ahora, la iglesia que salió de sus afiliaciones con la gran iglesia ortodoxa judía de este tiempo, el Sanedrín, y ellos mismos se salieron y habían seguido al Señor Jesús. No importa cuán negro la gente pinte su nombre como hijo ilegítimo, ellos reconocieron que Dios estaba en él. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz. Miren, ellos eran espirituales por dentro y cuando ellos lo vieron a él, reconocieron que él era diferente a esos sacerdotes y maestros y así sucesivamente. Así que ellos lo siguieron a donde sea que él iba. Ellos lo amaban a él, no lo podían entender a él. Él era un misterio, aún para los apóstoles. Nadie le podía entender a él, porque era 2 personas hablando todo el tiempo. Párrafo 23.
La persona Jesucristo estaba hablando y Dios estaba hablando en él también. Algunas veces era el mismo Cristo, algunas veces era el Padre que moraba en él. ¿Lo ven? Ellos no podían entender algunas cosas que él decía. Él les hablaba con acertijos. Jesús finalmente dijo, cuando les estaba hablando un día, como salí de Dios y he venido al mundo y voy otra vez a Dios. Y entonces los discípulos dijeron, he aquí ahora hablas claramente, ahora entendemos y creemos que sabes todas las cosas y por esto creemos que tú eres el Hijo de Dios. Creemos en ti ahora porque sabes todas las cosas. Dios te muestra todas las cosas y no necesitas que nadie te diga porque Dios simplemente te lo muestra a ti. Y por esto creemos que has salido de Dios. Miren después que ellos, justo antes de su crucificación, San Juan, como en el, creo, el capítulo 15 o 17, no lo recuerdo, 15 pienso, párrafo 24. Muy bien, noten. Ahora, ellos le amaban a él y creían en él porque había visto sus obras, que Dios estaba con él al confirmar la palabra que él predicaba. Miren, un hombre puede venir y decir cualquier cosa. Esa es sola la palabra de un hombre. Pero cuando Dios llega y dice, eso es verdad, la confirma. Entonces, mejor que usted la crea, porque Dios así lo dijo, ¿ven? Así que él habló de que Dios estaba en él. Él dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. Yo no hago nada de mí mismo, solo lo que el Padre me muestra, eso hago. Y ellos dieron cuenta que aquello que el Padre le mostró y que él les dijo fue exactamente la verdad. Párrafo 25. Él se paró en las audiencias y percibió lo que ellos estaban pensando al respecto. Él dijo, ¿por qué están razonando en su corazón respecto a eso? Y él se dio cuenta de esas cosas como esas. Ellos sabían que venía de Dios y él dijo que las cosas que había hecho y como el Padre se las había mostrado y halló que todo lo que él dijo era la verdad. Así que esa era una señal a los judíos de todas maneras. Si entre vosotros hay espiritual o profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión, le hablaré a él en sueño y lo que este profeta dice se llega a suceder. Entonces escúchale, porque yo estoy con él. Pero si no está sucediendo, entonces no lo escuchen. Yo no lo he hablado a él, solo está falsamente en la carne. Yo no lo he escuchado y yo no he estado con él. Pero era una señal y vinieron y vieron que Dios en realidad se estaba manifestado a sí mismo a través de Cristo. Y es exactamente lo que la Escritura dice. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Párrafo 26. Ahora, noten, luego llegó el tiempo de la decepción, que este gran y maravilloso quien podía hablarle a los muertos y hacer que ellos resucitaran, no todos los muertos. Él solo le habló a tres de ellos, como está registrado en la Escritura, y los tres resucitaron. Porque tres es un testimonio, un testigo. En boca de dos o tres testigos sea establecida toda palabra. Y cada vez él dijo que era el Padre quien lo hizo. El Padre le mostró qué hacer. Ahora, y ellos vieron a un hombre que podía levantar a los muertos y aún así morir. No solo morir una muerte ordinaria, enfermarse y morir, sino que lo colocarían para burlarse de él, un hombre quien podía percibir sus pensamientos y decirle a las personas lo que estaban haciendo. Luego, cuando llegó la prueba, la persecución, tenía un trapo alrededor de su cabeza, lo golpearon en la cabeza con un palo y dijeron, tú que profetizas, dinos quién te pegó, te creemos ahora. Y se acercó y le arrancó barba de su cara y le escupió su cara. ¿Una persona divina? ¿Cómo puede ser eso? Me imagino que sus seguidores dijeron, bueno, ¿por qué no simplemente hace él algo al respecto? Bueno, si él hubiese hecho algo al respecto,
usted y yo estuviéramos en una terrible condición esta noche. Él no podía hacer nada al respecto. Salvarse él mismo y salvar a otros, él tenía que darse a sí mismo. Párrafo 27. Así que él no hacía payasadas con sus dones y poderes. Ellos lo golpearon en la cabeza y dijeron, ahora, dinos quién te pegó. Luego, cuando él estaba en la cruz, él podía salvar a otros y calmar a las olas del mar. Y aquí con una tremenda fiebre en él y muriendo, sangre saliendo de él. Y los judíos dijeron, ahora, si eres el Hijo de Dios, muéstranos un milagro. Haz algo para nosotros. Baja de la cruz y te creeremos que eres el Hijo de Dios. Te creeremos si bajas de la cruz. Miren ese espíritu de crítica. ¿Cómo es que Dios, cómo Él permitió que esas cosas sucedieran así, para confundir a los sabios y entendidos, y se le revele a los niños después, dispuesto para aprender? Usted tiene que olvidar todo lo que sabe y permitirse ser sumiso al Espíritu de Dios. Entonces Dios puede enseñárseles. Párrafo 28. No traten de ir y obtener todas estas grandes educaciones y escolaridades para conocer a Dios. Usted no conoce a Dios por medio de la escolaridad. Usted conoce a Dios por la fe. Usted le cree a Él y Dios mismo se revela a usted. Me gusta eso. A usted, ¿no? Él lo hizo tan simple, tan humilde. Ahora, tan humilde y es tan simple hasta que la gente sabia no puede entender. No puede entenderlo. Está tan simplificado al punto que los sabios no lo captan. Ellos tratan de hacérselo complicado a la iglesia. Ellos intentan convertirlo en una gran cantidad de cosas santificantes que tienen que hacer y de tener esto y hacer esto y todo esto, aquello y lo otro. Y pues no es en absoluto, solo créalo y acéptelo. Y se lo concluye. Dios viene a su corazón y Él se ocupa el resto del resto. Si Él alguna vez se puede ganar en su corazón, gana un lugar en su corazón, entonces el resto se resolverá por sí solo. Me encanta eso. Párrafo 29. Noten, entonces, ¿cómo podría un hombre divino, quien ellos pensaban que sería el rey que venía a liberar a Israel, y que ese hombre se humillara a sí mismo para dejar que los gentiles inmundos le golpearan en la cabeza y no decirles ni una palabra? ¿Por qué no mostró su poder? Dios tiene tiempos y formas de hacer las cosas. Ellos le arrancaron la barba, le escupieron el rostro. ¡Qué insulto! Haz algo al respecto. Tú eres el rey. Él dijo, yo le pudiera pedir a mi padre y él me mandaría una legión de ángeles, pero mi reino no es de este mundo, ¿ven? Dijo, ustedes no lo entienden. Oh, ellos dijeron, fuera con tal hereje. Y lo subieron a él allá y lo crucificaron y murió. Y lo sepultaron y lo apartaron y lo sellaron en la tumba. Ahora, si acaso hablamos de una gente decepcionada que tenía que salir y enfrentar otra vez al mundo después que ellos habían salido de sus iglesias, creyendo esa clase de irreligión, y ellos salieron de sus iglesias, luego tenían que regresar y encarar a sus iglesias otra vez, después que la mera cosa que habían creído aparentemente había fallado. Aparentemente todas las esperanzas habían desaparecido. Dios le bendiga, hermano. Amén. Dios le bendiga, hermana. Voy a continuar con la lectura de los párrafos del 30 al 34 del mensaje La Cortina del Tiempo. Párrafo 30. Él mismo que ellos creyeron que era el profeta divino o el Moisés, él había sido tan abusado frente a la gente y tan sin poder e indefenso. Cuando él estaba entre la gente, hizo toda clase de señales, pero cuando estaba parado aquí siendo juzgado, él nunca trató de defenderse, solo dejó que lo golpearan, que lo pusieran contra el poste para recibir azote. Tomaron ese látigo de 9 colas con grandes bolas de plomo en cada extremo de las correas de cuero,
y le abrieron su espalda con ella. Cuando le dieron los latigazos en su espalda, nunca abrió su boca. Lo llevaron a él colina arriba, lo clavaron en la cruz, lo levantaron y lo hicieron caer, la carne desgarrándose de sus manos. Él ni siquiera gritó por misericordia. Eso es correcto. Ahora, en la mente de la gente, ¿cómo podría ser el Hijo de Dios y dejar que la gente lo tratara así y lo aplastara e hiciera eso a él? Miren, por no conocer las Escrituras, esa es la razón que le hicieron eso. Eso fue ahora. Lo vamos a ver en unos cuantos minutos. Párrafo 31. Muy bien. Ellos lo sepultaron a él. Vendieron todo. El sábado había terminado. El primer día de la semana llegó. Así que ellos se quedaron para el sábado. Pedro tomó sus redes para pescar e iba a regresar de nuevo a sus tratos comerciales pescando. Bueno, me imagino que estuve equivocado después de todo. Tal vez ese tipo era un fanático. Lo puedo ver a él, a Cleofás y a sus amigos diciendo, bueno, regresamos, hermanos. Todo terminó. El hombre en el cual teníamos tanta confianza, que era el hombre divino, real y verdadero enviado de Dios. Un hombre realmente divino, sin embargo, debió haber sido realmente, tal vez, la iglesia grande. Tenía razón. Esa era terapia mental. Él estaba, telepatía mental. Él estaba leyendo sus mentes. ¿Ven? Los seres humanos, tal vez en realidad él era un espiritista, tal vez él era un espiritista. Y esa es la razón por la cual la tierra se sacudió y cosa. Cuando murió allá arriba, quizás él era solo lo que el sacerdote dijo que él era, un Belcebú, lo que toda la iglesia, quizás eso era cierto. Así que toma a su amigo, dice, vamos camino de regreso ahora, de vuelta a Emaús, al hogar, y empezamos nuestro trato de carpintería. Entre paréntesis, a lo que sea que era. Comenzar de nuevo a edificar, o lo que sea que ellos iban a hacer, completamente desanimados, yendo por el camino, tristes, sin saber que el bendito Señor Jesús había resucitado en la mañana de Pascua y estaba vivo entre la gente. 32. Hermano, lo botánico no solo significa flores y cosas, significa resurrección. También en ese caso, amén, justo en la primavera, cuando las flores de Pascua están floreciendo, todo es tan bonito. Precisamente un tipo de la naturaleza, la resurrección tiene que llegar en la primavera. Esa es la razón por la que la resurrección es el tiempo de la primavera. La resurrección de todo, y seguramente el rey de la naturaleza resucitó. El creador de la naturaleza resucitó con el resto de la resurrección de la naturaleza. Y aquí están ellos, y de camino, yendo a su ciudad, caminando por el camino. Me hubiera gustado escucharlo. Entre paréntesis, a ustedes no. Solo un minuto. Párese alrededor y darse cuenta lo que estaban diciendo. Escuchó a uno de ellos diciendo, bueno, Cleofás, ¿qué piensas al respecto? Yo estoy decepcionado. Bueno, me imagino que simplemente tendremos que encarar al predicador otra vez. Decirle, me imagino que estábamos equivocados con respecto a este hombre. Vaya, odio tener que hacer eso. Mi confianza en verdad estaba puesta en él. Párrafo 33. Y noten, mientras hablaba de él, platicando de él, él apareció. Esa es una buena forma de hacer que él se acerque a ustedes. Hablen de él todo el tiempo. Amén. Manténgalo en su conversación, no en quien cuando saldrá el siguiente juego en la televisión, o cuando va a salir la siguiente película, o quién va a ser elegido presidente. Hablen de Jesús.
Los cristianos hablan de todo excepto de Cristo en estos días. Al salir, siempre tienen un montón de tontería y es de lo que único que quieren hablar o algo. Pero nunca hablan de Cristo. Hablen de Él, canten de Él, ámenle a Él. Manténganlo en su corazón y mente todo el día y toda la noche. Amén. David dijo sobre ligar la ley de a sus dedos y al poste de la cama. Y así estaría él delante de él todo el tiempo. Esa es la manera. Manténgalo a él delante de su memoria, pensamientos, alabanza, dicho. Todo lo que usted haga, mantenga a Cristo delante de usted. Esa es la manera de mantenerlo a él cerca de usted. Párrafo 34 y último, hermano. Mientras ellos hablaban de él, se les apareció en la escena un desconocido para ellos. Mucha gente que en verdad lo amaba a él no sabía que había resucitado de los muertos. Y si acaso no es ese el verdadero sentido de la palabra esta noche, entonces no sé qué es. Muchas personas que en verdad aman al Señor Jesús no pueden entender que Él está aquí. Él está en este edificio, en este momento. Él está entrando y saliendo de la gente. El resucitado Señor Jesús. Es tan difícil para la gente ver eso. Miren, ustedes que están sentados aquí en estas sillas y camillas y cosas, si pudieran ver eso y creerlo con todo su corazón y aceptar su palabra, saldrían de aquí esta noche como una persona perfectamente sana. Sí, porque Él ha resucitado de los muertos. Noten, caminando con ellos le amaban a Él y Él no lo sabía. Ellos no sabían que era Él. Muchas veces Él ha estado junto a ustedes. Y allí, quizás cuando usted estuvo a punto de tener un accidente, algo sucedió. Usted no sabe qué sucedió. Algo pasó. Ese era Él. Cuando el doctor vino y dijo, el bebé, no veo que pueda vivir. ¿Cómo pueda vivir? Y después de un rato, el bebé se puso bien. Ese fue Jesús. Él está con usted. ¡Oh, cuán maravilloso! Amén, hermanos. Continúa con la lectura, hermana Edith, en los párrafos 35 al 38. Continuando, hermanos, con el mensaje La Cortina del Tiempo, predicado el 2 de marzo de 1955, párrafo 35. Aquí no hace mucho, una mujercita que estaba, me acuerdo que se fue a vivir calle abajo de donde está mi iglesia. En este momento vive allí, en Jeffersonville. Ella estaba en un sanatorio de West Beverly Hill y la trajeron y dijeron, el doctor dijo que tenía que morir de inmediato. Le iba a dar, creo que 10 días, 2 semanas de vida, un caso de tuberculosis y yo fui a verla. Me llamaron hace como unos 8 años o 10, justo antes que viniera a Phoenix la primera vez. Y yo fui para allá y estaba orando por la mujer. Ella tenía como unos 5 niños y yo estaba orando con ella esa noche. Y mientras oraba y que me levanté, la vi a ella aún con el pelo pintado de canas. Su cabello era café oscuro y yo la vi con el cabello pintado de canas. Sus hijos entrando, estrechando manos con ella años después. Y yo dije, hermana, así dice el Señor, usted va a vivir. Ella comenzó a llorar. Ella dijo, reverendo Branham, algo sucedió en mi corazón. Ella dijo, simplemente siento que voy a vivir. Algo simplemente me satisfizo, me voy a poner bien. Yo dije, se pondrá bien, pues que es así, dice el Señor. Yo regresé, lo conté en mi iglesia. Había un hombre que vivía al lado de mi casa, un excelente amigo, y él tenía un pasatiempo de hacer cosas de piel.
Por cierto, él me hizo esta billetera. La he cargado 10 años. La hizo de piel de venado que yo mismo casé. Tengo la fotografía de eso en mi tabernáculo y por dentro. Tiene aquí un pescado y una cabeza de venado por acá. Así que él me hizo esa vieja billetera y la he cargado como un memorial de eso durante mucho tiempo. 36. Un perfecto incrédulo, un científico, trabajó en el depósito del gobierno. Él no creía que había tal cosa como Dios. Dijo, cualquiera que cree tal está loco. Él dijo, son unos... Puedo entender fácilmente cómo la gente puede tener eso en la mente. Esta mañana, de pie en la oficina de un empresario aquí en esta ciudad, como algunos ministros, como hablaron sobre cómo el maometismo en África se está extendiendo. Miren, 25 musulmanes por un cristiano. Esa es la presión. ¿Por qué? El maometismo está bien enganchado en una unidad. Creen que el Corán está inspirado. Párrafo 37. Nosotros los cristianos, la primera cosa, estamos separados entre católicos y protestantes. La Biblia está inspirada, pero la Iglesia Católica está por encima de la Biblia. Los protestantes dicen, bueno, está inspirada hasta donde yo lo creo. El resto no está inspirado. Discutiendo, peleando, debatiendo, separando, oh, es algo lamentable. Sí que estoy contento de que Dios se apoderó de mí antes que la iglesia lo hiciera. Entre paréntesis, eso es correcto. Sí, Señor. Que Dios me enseñó primero, porque probablemente habría sido un incrédulo. Veo a las personas que se hacen llamar cristianos e iglesia y demás, y cada uno queriéndose sacar pequeños mosquitos y demás de uno a otro, separándose aparentemente, no teniendo fe, seguro. Párrafo 38. Ahora, este hombre era un perfecto incrédulo, y el siguiente día alguien dio a conocer la noticia de lo que yo había dicho con respecto a la mujer, y yo todavía no empezaba los servicios. Yo estaba patrullando el cableado y mi ropa estaba desaliñada. Y me subí en mi vieja bicicleta y fui por unos alimentos a la tienda y tenía que darle la vuelta a la esquina donde esta mujer vivía. Solo a 2 cuadras calle abajo de donde yo estaba. Y aquí venía el incrédulo caminando por la calle. Y él me habló. Yo dije, buenos días, señor. Y él dijo, hola, predicador. Dijo, solo un minuto, quiero hablar con usted. Él dijo, ¿no le da vergüenza? Y yo dije, ¿qué? Él dijo, diciéndole a esa pobre madrecita moribunda allí dentro que va a vivir, dándole a la gente falsas esperanzas como esas. Yo dije, bueno, yo nunca se lo dije bajo falsas esperanzas. Él dijo, bueno, ella se está muriendo. Dijo, su esposo trabaja conmigo allá en el gobierno. Y dijo, él me dijo que usted fue para allá anoche, o la noche antes de ayer. Fue entonces y oró por ella. Y aún le dijo que se iba a poner bien y que viviría hasta convertirse en una mujer anciana. Yo dije, eso es correcto. Yo nunca hice eso. Dios hizo eso. Él dijo, tontería. Dijo, vergüenza le debería de dar. Usted debería ser lo suficientemente caballeroso como para no poner a la gente bajo esas cosas falsas como esa. Yo dije, eso no es falso. Él dijo, fuera como tal. Se dio la vuelta y siguió caminando. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura. Hermano José, párrafo 39, 42. Amén, amén, hermanos. Dios le bendiga. Es realmente un privilegio para todos nosotros de lecturar estos mensajes tan gloriosos. Continuamos con el mensaje La Cortina del Tiempo, predicado el día 2 de marzo del año 1955, párrafo 39. Y yo pensé, bueno, está bien, seguí adelante y compré mi alimento. Regresé aproximadamente 2 o 3 días después de eso. Él tenía una encantadora esposita que era una creyente.
Y entonces yo, mi esposa, la conocía muy bien. Dijo que ella era una dama encantadora y ella pertenecía a la iglesia cristiana. Así que mi esposa me dijo cuando entré, dijo, bueno, esa señora Andrews está muy enferma, Billy. Dijo, deberías de ir allá a ver. Yo dije, muy bien. Dije, su esposo es un crédulo. Yo dije, tengo que caminar con cuidado. Así que dije, iré y le preguntaré si puedo conseguirle algo de leña y carbón. Y tal vez él pida, tal vez me pida que ore por ella. Y así que fui para allá y yo dije, ¿cómo le va, señor Andrew? Él dijo, hola, predicador. Yo dije, escuché que tienes a su esposa enferma. Dijo, sí, pero tengo a un buen doctor con ella. Yo dije, sí, señor, solo quería preguntarle, señor Andrew, siendo que somos vecinos tan pegados, si puedo ayudarle a conseguir carbón o hacer alguna diligencia a la tienda, cualquier cosa, lo haría por usted. Dijo, oh, bueno, muchas gracias, pero dijo, tenemos un buen doctor con ella, todo va a estar bien. Él me dijo, ¿quién era el doctor en la ciudad? Yo dije, él es un muy buen hombre. Dije, me gusta mucho. Sí, tenemos la situación. Dijo, ella tiene apendicitis. Y dijo, va a estar bien. Dijo, él se la está congelando, va a estar bien. Yo dije, gracias, señor Andrews. Eso espero. Si puedo serle de ayuda, vivo al lado, solo llámeme. Cerró la puerta, se fue para atrás, algo despreocupado. Bueno, al día siguiente llegó el doctor, dijo, bueno, ellos tuvieron que llevársela al hospital. Se está inflamando de manera terrible. Dijo, tendremos que llevarle al hospital y operarla. Párrafo 40. Así que se la llevaron al hospital y cuando le hicieron la prueba de sangre, se dieron cuenta que ella no tenía apendicitis. Así que mandaron por el especialista a Longsville y trajeron al especialista para acá. El especialista la revisó y cuando lo hizo, él dijo, a ella le quedan como 4 o 6 horas de vida. Hay un coágulo de sangre muy cerca del corazón. Eso es lo que está inflamando. Dijo, ella está acabada. Eso es todo. Así que mi esposa me dijo a la mañana siguiente, dijo, la señora Andrew se va a morir. Y le dijo, acabo de enterarme, me tiene un coágulo de sangre. La enfermera, una de las enfermeras amigas llamó y dijo, está a punto de morir. Dijo, ella ya está inconsciente. Yo dije, qué pena me va, odio tener que escuchar eso. Pobrecita. Yo dije, solo vamos a orar por ella. Así que oramos y continué y me fui al trabajo. Párrafo 41. Y estaba como lloviznando y yo estaba atravesando por los campos. Algo me seguía diciendo, date la vuelta y regresa, date la vuelta y regresa. Así que pensé, bueno, me daré la vuelta y regresaré. Así que me regresé, hice la llamada y di el... Era la inclemencia del tiempo, así que no podía trabajar solo por eso, porque yo sabía que el Señor quería algo. Y entonces de repente me senté allí y estaba desarmando mi vieja pistola y la estaba limpiando. Y de repente entrando por la casa, venía el señor Andrews caminando con su sombrero hasta sus orejas. Tocó la puerta y dijo, señora Branham, dijo, ¿se encuentra el predicador Branham aquí? Dijo, sí, señor Andrews, me gusta pasar. Así que él pasó. Yo dije, hola, señor Andrews, traiga una silla. Yo seguía trabajando en mi pistola, ustedes saben. Y él dijo, predicador. Yo dije, sí, señor. Él dijo, mi esposa está bastante enferma. ¿Escuchó al respecto? Yo dije, sí, escuché que se va a morir, señor Andrew. Dije, es una pena. Dije, por supuesto, usted tiene muy buen doctor allá. Y yo dije, solo espero que ella mejore. Él seguía. Él dijo, bueno, dijo, conseguimos un especialista. ¿Se enteró de eso? Le respondí, sí, entiendo que usted lo hizo, señor Andrew. Escuché que era un coágulo de sangre cerca del corazón. Dijo, sí, dijo, eso es correcto. Dijo, vaya, dijo, ella está muy mal. Yo dije, sí, señor, eso está muy mal. Párrafo 42. Pensé, tendrás que pasar un mal rato. Me hiciste a mí pasar un mal rato. Así que ahora suda tú, rato. Así que solo seguí limpiando mi pistola. Dejé que sudara un poco. Así que yo seguí limpiando mi pistola, mirándola de esa manera. Estaba limpia, pero yo solo quería que lo tomaba un poco de tiempo.
pero yo seguía mirándole de esa manera. Y él dijo, predicador, dijo, ¿sabe algo? Yo dije, ¿qué, señor Andrews? Él dijo, me pregunto si podría ayudarla solo un poquito. Y yo dije, ¿qué quiere decir? Él dijo, usted sabe. Yo dije, quiero decir, orar por ella. Él dijo, sí. Yo dije, pensé que usted no creía en tal. Dije, pensé que no me dijo hace menos de una semana ya en la esquina que usted ni siquiera creía que había un Dios. Él dijo, bueno, él dijo, usted sabe. Yo pensé, sí, cuando llegue el tiempo usted lo va a creer. Eso es correcto. Solo deje que llegue lo suficientemente cerca de su propia puerta una vez, usted lo creerá. Y yo dije, bueno, muy bien, señor Andrews. Él dijo, ¿puede ir para allá y orar por ella? Yo dije, le quiero preguntar algo, señor Andrews. Le dije, ¿qué le parece si se arrodilla aquí conmigo y oramos por ella aquí mismo? Y él dijo, bueno, él dijo, yo casi no sé qué hacer. Yo dije, solo arrodíllese aquí, yo lo instruiré. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano José. Continúa con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 43 al 46. Amén, hermano. Dios le bendiga. Continuando con la lectura del mensaje, La Cortina del Tiempo, predicado el 2 de marzo del año 55, párrafo 43. Así que él se arrodilló allí. Yo dije, ahora levante sus manos y diga. Yo dije, en primer lugar, desde el fondo de su corazón diga, Dios, ten misericordia de mí, pecador. Así que lo puse a orar y él comenzó a llorar. Oh, vaya, tuvimos un... Él se levantó y se limpió los ojos. Él dijo, bueno, predicador, usted, ¿piensa usted que se le va a brindar ayuda? Yo dije, él dijo, ¿saldrá usted? Y yo dije, sí, voy a ir a verla. Así que le dije a Meda, ponte tu abrigo. Fuimos para allá y cuando ella lo hizo, ella no nos reconocía, toda hinchada hasta arriba en sus ojos y sus labios volteados. Entonces, la pequeña enfermera, cuando entramos, ella dijo, venga, hermano Branham, me llevó allá arriba y yo me arrodillé y oré por ella. Puse mi mano sobre ella, me quedé allí un rato y mi esposa estaba allí y ella dijo, ¿ves algo? Le respondí, no, querida. Salimos, fuimos a donde estaban los bebés y miramos allí en la sala de maternidad. Usted sabe, donde los bebés estaban acostados. Ella estaba hablando de ellos. Regresé de nuevo con la señora Andrews. Justo cuando entré por la puerta, lo vi. Oh, vaya, dije, cariño, todo va a terminar. No te preocupes, Dios ha escuchado. Párrafo 44. Y yo me fui a la casa. El señor Andrews vino y dijo, ¿qué piensa al respecto, predicador? Yo dije, ella va a vivir. Él comenzó a llorar, vaya. Y yo dije, ella va a vivir. Dije, no se preocupe. Dios ya dijo por medio de la misma visión que le dijo a aquella mujer allá abajo que ella iba a vivir. Y ahora ella está de pie. Allá abajo, la mujer. Yo dije, ahora, entre paréntesis, la señora Rice. Yo dije, ahora ella va a vivir también. Y él dijo, oh, estoy tan contento, predicador. Unos minutos después, sonó el teléfono y él se fue para allá. Dijeron, venga inmediatamente con su esposa, ella se está muriendo. Así que él me lo contó y yo dije, ¿cree lo que le dije? Y él dijo, bueno, predicador, quiero hacerlo. Dijo, pero ellos me dicen que se está muriendo. Yo dije, lo que ellos digan no hace ni una poquita de diferencia. Dije, cuando Dios habla algo, tiene que ser exactamente de esa manera. Así que él dijo, entonces de repente él dijo, oh, no puedo ir a verlo. Yo dije, ¿ver qué? Yo dije, ¿usted todavía piensa que ella se va a morir, verdad? Él dijo, simplemente estoy muy nervioso. Pensé,
eso es bueno para usted en este momento. Entre paréntesis, ¿lo ve? Sudarlo bien. Párrafo 45. Así que solo dejarlo ir y de repente entró otra llamada telefónica. Lo llamaron del otro lado de la calle. Se fue para allá y regresó. Y él dijo, tengo que ir al hospital inmediatamente. Así que salió directo al hospital. Y Meda dijo, ¿qué piensas al respecto? Yo dije, pues no te preocupes de eso. Dios ya lo dijo. Eso lo concluye. Dije, si esa mujer no me hornea un pastel de manzana dentro de 3 días a partir de ahora y que yo esté en el porche comiéndomelo, entonces soy un falso profeta. Eso es correcto. Y ella sí que sabía hornear los ricos también. Así que yo lo sabía. Así que se los dije allá en el hospital. Le dije eso a la enfermera. Yo dije, ella me horneará un pastel dentro de 3 días a partir de ahora. Si no sucede así, entonces me saldré del ministerio. Eso es correcto. Yo dije, porque es absolutamente la verdad. Párrafo 46. Y usted sabe, unos momentos después venía él cruzando el campo y mucosidad saliendo de su nariz y estaba brincando y saltando de esa manera. Él dijo, predicador, predicador, adivine qué sucedió. Dijo, fui allá a verla y para cuando llegué allá, dijo, algo se había roto y se le había salido todo el agua y ella estaba sentada en la cama. Dijo que tenía hambre. Y yo llamé a la enfermera y dijo, le trajeron un consomé y ella dijo, quítenme esa cosa. Yo quiero unas salchichas y chucrut. Ella estaba normal y bien. Ella vive hoy. Y Dios del cielo, quien miró hacia abajo. Y una semana después, él me hizo esa billetera que he cargado desde entonces en mi bolsillo, alrededor del mundo. Eso es correcto. Esa es la verdad. Dios en el cielo lo sabe. Ella está viva esta noche. ¿Por qué? Porque Jesús vive. Ella también vive. Dios. Eso es correcto. Amén, hermanos. Amén. Continúa con el lector, hermana Rosalia, en los párrafos 47 al 50. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de la cortina del tiempo del 2 de marzo de 1955, párrafo 47. Jesús, cuando les habló a ellos, comenzó a revelarles, noten la misma cosa, ellos dijeron, él dijo, ¿por qué estáis tristes? Los cristianos no deberían de estar tristes. Ellos deberían de estar felices, muy felices, con gozo. Él dijo, ¿por qué estáis tristes? Ellos dijeron, ¿eres tú solo un extranjero y no sabes de Jesús de Nazaret, un profeta que esperábamos que tomara el trono de David? Dijo, todos teníamos fe en él. Él hizo grandes señales y maravillas delante de nosotros. Y qué gran profeta era él. Y luego lo entregaron, el pueblo lo entregó a Pilato, y le crucificaron, lo sepultaron. Y dijo, este es el tercer día que eso ha acontecido. Dijo, unas mujeres de nuestro grupo fueron al sepulcro, probablemente para ponerle flores y demás. Y dijo, ellos dijeron que el sepulcro estaba vacío, y vieron visiones que les dijeron que él ha resucitado de los muertos. Y dijo, bueno, entonces, por supuesto creemos que esa era una historia tonta. Y dijo, entonces dijo, uno más que estuvo con nuestro grupo dijo que él había visto algo al respecto. Y siguió adelante. Y él dijo, él comenzó. Observen, Jesús no empezó a discutirles o a hablar. Él dijo, observen lo que él hizo. Se fue directamente a la palabra. Eso es, hermano, la palabra de Dios. Esa es la base y fundamento para toda salvación y sanidad. Yace en la palabra, no por sentimientos, no lo que usted piensa al respecto, pero lo que Dios ha dicho al respecto. Amén.
Oh, ojalá tuviera una tachuela para ponérselos con tachuela en el corazón de donde jamás se iría. Párrafo 48. El día de hoy estaba leyendo un lugarcito en Escritura, en Joel, Amós 8:11, donde dice que viene una hambre, no de pan o de pan y agua, pero de escuchar la palabra de Dios, que la gente se iría de mar a mar, del este al oeste, de un lado a otro, a todas partes buscando la palabra de Dios, y no la hallarán. Si acaso no encaja eso con esta nación en este tiempo, entonces yo no sé dónde encaja. Eso es correcto. No necesitamos pan. Tenemos en abundancia. Tenemos bastante que comer, mucha ropa que usar, casas bonitas en las cuales vivir y de todo. Pero hay un hambre de escuchar la palabra de Dios. El hombre no sabrá qué creer. Eso es correcto. Todos están confundidos. Uno dice esto y uno dice aquello, y uno dice esto, y uno dice otra cosa. Base sus pensamientos en así dice el Señor, Dios lo confirmará. Párrafo 49. Jesús se fue directamente a la palabra y comenzó a vaciar la palabra. Dijo, oh insensatos y tardos de corazón al no entender. Se fue al Antiguo Testamento y comenzó a probarles cómo el Cristo debía de padecer y resucitar al tercer día. Así que llegaron al lugarcito al que iban. Entonces entraron al restaurante. Así que él hizo como que iba más lejos. ¿Alguna vez han tenido un tiempo? Quizás este pobre hombre acostado aquí sufriendo en esta camilla. Él hace como que va a pasar a un lado de usted. Él no lo hará, ¿ven? Invítelo a entrar. Tal vez este pobre hombre sentado aquí en una muleta, el hombre sentado en una silla de ruedas. Él pudiera actuar como que va a pasar a un lado de usted esta noche, pero no lo hará. Solo invítelo a él, a que vaya a usted y vea lo que sucede. Simplemente invítelo a entrar. Ellos dijeron, oh, entra, nosotros simplemente amamos escucharte enseñar la palabra. Escuchamos a todos los fariseos y demás, pero había algo con respecto a tu enseñanza que era diferente. Entra, vamos a enseñar solo un poquito más. Así que entraron y una vez adentro, tal vez una pequeña choza humilde. No importa qué tan humilde era, pero nunca es tan humilde que él no puede entrar. Párrafo 50 por último. No importa qué tan pobre sea usted, qué tan mal se encuentre, usted nunca está tan mal que Jesús no pueda venir cuando usted lo invita. No importa qué tanto haya pecado, lo que haya hecho, solo extiéndale a él una invitación. Él vendrá directamente y hará su morada. ¿No es eso hermoso? Muy bien, ellos lo invitaron a entrar. Una vez dentro, las puertas se cerraron tras él. Él cerró el resto del mundo. Ahora, si usted está un poco desconfiado esta noche de la presencia del Señor, mientras se está llevando a cabo la reunión, invítelo a él a su corazón. Y luego cierre la puerta y el resto de su incredulidad de afuera, vea si él mismo no se da a conocer a usted. Amén, hermanos. El Señor le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermana Esperanza, en los párrafos 51 al 54. Padre Eterno, continúa bendiciendo, hermanos. Tomamos más de la cortina del tiempo, el 550302, párrafo 51. Una vez allí adentro, se sentaron a la mesa. La mesera probablemente vino y ellos ordenaron la cena. Y cuando la pusieron en la mesa, sin duda su corazón palpitando, mirándolos y ellos mirándolo a él, ellos no lo sabían, pues la Biblia dice que sus ojos estaban cerrados. Ellos no lo entendían, estaban sentados junto a él, caminando junto con él, hablando con él, aquí comiendo con él y no sabían quién era él. Y amigo, es tan cierto como puede serlo hoy, eso es tan cierto como que estoy parado en esta plataforma, que el resucitado Jesucristo está aquí en este edificio, hablándoles a individuos en este momento. Si usted pudiera tan solo reconocer eso, esa es su voz. Oro
que Él mismo se manifieste dentro de un rato y le pruebe que Él está aquí en el edificio. Jesús no está muerto. Él ha resucitado de los muertos. Él está aquí en la tierra, continuando el ministerio que Él tenía cuando estuvo a través de ser las mismas cosas que yo hago, vosotros también las haréis, salvando, haciendo la voluntad del Padre. Para eso es que Él vino y Él está aquí esta noche. Párrafo 52. Y cuando Él tenía a esos discípulos allí adentro sentados a la mesa, Él los miró, pensó, bueno, ustedes me han escuchado enseñar el Evangelio ahora, me escucharon predicar hoy, así que creo que simplemente les haré saber que realmente soy Él. Así que Él levantó un poco de pan y solo lo hizo un poquito diferente al resto de los hombres, así que ellos se dieron cuenta que era Él, y sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron, y Él se desapareció de su vista. Vaya, estaban a un sábado de camino. Eso tardaron para llegar allí, pero ellos sí que se regresaron ligeros, con el corazón ligero, saltando y brincando y alabando al Señor. Sabían que Él había resucitado de los muertos. Regresaron. No regresaron para discutir su religión. Miren, regresaron con una cosa en su corazón. Jesús ha resucitado de los muertos. Párrafo 53. Esa es la cosa esta noche. No la religión, discutir las diferentes fases, discutir sobre las diferentes iglesias denominacionales, discutir sobre diferentes naciones. Lo que el mundo necesita saber esta noche, Jesús ha resucitado de los muertos y Él vive entre los hombres. Amén. No discutir sobre señalar esto y cortar esto y mover esto y esto está inspirado. Simplemente olvídenlo y miren hacia Él y crean que Él ha resucitado de los muertos y Él mismo se manifestará a usted. Amén. Así de simple. Usted dice, bueno, si un ángel estuviera predicando eso, Dios no ordenó ángeles a predicar el Evangelio. Él ordenó hombres para predicar el Evangelio. Él nunca le dijo a los ángeles, yo estaré con vosotros y en vosotros. Él le dijo a los hombres, yo estaré con vosotros y en vosotros. Él nunca le dijo a los ángeles, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Él le dijo a los hombres, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Aleluya. El Evangelio viene por la predicación de la palabra. Dios se manifiesta a sí mismo a través de seres humanos. Amén. Los únicos ojos que Dios tiene en la tierra esta noche son los suyos y los míos. Las únicas manos que Él tiene son nuestras manos. Dios obrando en su pueblo, Dios en el universo, Dios en su palabra, Dios en su Hijo, Dios en su pueblo. Párrafo 54 y último. Dios está aquí ahora. Resucitado de entre los muertos, noche tras noche, probándose Él mismo vivo entre nosotros, trayendo pecadores, pecadores muertos, alejados, separados de Dios, trayéndolos al reconocimiento de Dios, salvando sus almas, llenándolos con el Espíritu Santo, sanando al enfermo, dándole la vista al ciego. Despierten, gente, no sean llevados de todo viento de doctrina diciendo los días de los milagros ya pasaron y estas cosas son para otra edad. No sean sacudidos, crean al Señor Jesús resucitado. Esa era su enseñanza allá atrás cuando Él resucitó en aquella mañana de Pascua, pero Él está vivo y Él está aquí esta noche. Él está aquí, nunca olviden eso. Si ustedes no recuerdan nada de lo que les dije alguna vez, recuérdenme por esto, que Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitó de los muertos y está vivo hoy entre los hombres, buscando pecadores, sanando a los enfermos y afligidos. Él es el mismo en todo lo que alguna vez fue y que será. El mismo de ayer,
hoy por los siglos, el Señor Jesús, buscando pecadores perdidos. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermana Claudia, en los párrafos 55 al 59. Dios les bendiga, hermanos. Siguiendo con el mensaje, la cortina del tiempo 550302, desde el párrafo 55. ¿Está usted perdido? Si usted está salvo, es maravilloso, pero si está perdido, Dios tiene algo preparado con lo cual salvarlo. Lo peor que puedo pensar es de alguien que está perdido. Siendo un cazador, yo voy a las montañas, solo un minuto ahora antes de cerrar, y luego comenzaremos a orar por los enfermos, solo un minuto. Siento que el Espíritu Santo me hará llamar a la gente para acá y así orar por ellos. Ahora, una vez me perdí en el bosque, subí cerca de la frontera canadiense donde había estado. Yo pensé que era un hombre del bosque demasiado bueno como para perderme. Y cuando usted confía en sí mismo, es cuando se pierde, es cuando usted está perdido. Fue cuando Adán estuvo perdido, cuando confió en sí mismo, como para hacerse una hoja de higuera para cubrirse. ¿Ven? Él tuvo que venir bajo los méritos de la sangre derramada. 56. Y en cualquier momento que usted piensa, oh, yo voy a la iglesia, soy tan bueno como usted, predicador. Ciertamente que lo es, pero ¿es tan bueno como Dios quiere que usted lo sea? Usted no tiene nada de bueno en primer lugar, y yo no tengo nada de bueno en primer lugar. Lo único bueno que hay en nosotros es lo que Dios hizo por nosotros mediante Jesucristo. Eso es correcto. Sí, Señor. Todos nosotros somos pecadores, pero de la única manera que podemos ser salvos es aceptando al Señor Jesús y su perdón inmerecido. Ahora, yo estaba totalmente perdido. Le dije a mi esposa que regresaría. Yo la llevé. Billy era solo un bebé pequeño, pequeñito de unos 3-4 años de edad, creo que de 5 años. Y nos encontrábamos lejos en la cabecera de Adirondack, cerca de la frontera canadiense. Y subimos como unas 25, 30 millas, 40, 48 kilómetros, sobre un camino de troncos viejos, donde habían estado cortándolos, cortando pulpa de madera. Y llegamos al campamento del guardabosque. Yo había cazado allí durante años. 57. Le dije a la esposa que iba a cacería de osos y dije, voy aquí abajo a cazar un venado y voy a recoger un venado y regresaré. Voy a regresar a mediodía. Ella dijo, te voy a estar esperando. Hacía frío esa noche. Teníamos que tomar al pequeño Billy y ponerlo en medio de los dos para evitar que se muriera congelado. Un noviembre frío y las ramas se congelaban, cayendo de los árboles. Tenía un pequeño refugio de descanso. La cabaña estaba cerrada. La montaña Hurricane. La torre se asienta allá arriba y nos íbamos a ir lejos a otra parte de la región para cazar. Así que él iba a abrir la cabaña. Ella se podía meter allí y ella y Billy se quedarían mientras hacíamos el viaje y estuviéramos fuera. Entonces, siendo ella misma apenas una niña como de 21 años o 22 años de edad, y entonces esa noche parecía que nos congelábamos. Así que haciendo un pequeño fuego y haciendo un poco de cobijo, y entonces a la siguiente mañana comencé a buscar un venado, porque él estaba supuesto a llegar ese día. Y así que le dije a ella que volvería al mediodía. Bajé al otro lado de la colina, atravesando un lugar despejado. Regresé a lo largo de la cresta y vi a un lince cruzando. No pude acercarme lo suficiente como para disparar, así que subí una colina. Seguí rastreando por el costado y entré en una gran guarida de osos. No había nada allí. Me regresé.
descendía hacia los gigantes, lo que ellos llaman los gigantes, un gran bosque abundante que hay allí por millas y millas, puras maderas planas y alquitranadas. Párrafo 58. Entonces bajé bastante por un lado y vi un venado sobre uno bastante grande y le disparé al venado. Cuando terminé allí, dije, bueno, ahora mira, no más, son más de las 12, así que tengo que darme prisa. Y me regresé, empecé de nuevo por este lado. Estaba bajando una tormenta niebla. Cuando se pone con niebla en el bosque, cualquier cazador sabe que es un momento peligroso. No puedes ver tus manos frente a ti. Bueno, comencé a caminar. Dije, me tengo que dar prisa. Di la vuelta. Seguí caminando, 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 caminando. Pensé, bueno, vaya, ¿en dónde di la vuelta? Y de repente, de casualidad me paré. Miré, pensé, bueno, he visto este lugar en alguna parte. Miré para arriba y allí estaba colgado mi venado. Sabía que había dado la vuelta en algún lugar, así que dije, ahora tengo que irme en una cierta dirección. Y caminé de nuevo. Regresé 3 veces al lugar directamente. Ahora los indios le llaman a eso la caminata de la muerte, ustedes saben. Entonces ustedes se encuentran en eso. Usted está caminando en círculos. Y yo sabía eso, pero ¿cómo iba a salir? Y ahora la tormenta estaba allá abajo, soplando en la copa de los árboles, poniéndose nebuloso. Y yo pensé, ahora lo más sensato que se debe hacer. Yo me hubiera metido en algún lugar, en una cueva, en alguna parte. Hubiera hibernado allí hasta que pasara la tormenta. Y después hubiera escalado a un lugar alto y vería en dónde estaba. Y seguía adelante. Pero tenía una esposa y un bebé allá. Se congelarían y morirían esa noche. Nunca en su vida habían estado en el bosque. No sabían cómo cuidarse a sí mismos. Y estarían muertos de miedo de todas maneras. Porque yo sabía que ambos morirían esa noche. Yo tenía que encontrarlos. ¡Y qué sensación! ¡Oh, vaya! Que el bebé y la esposa murieran esa noche en el bosque. Para terminar el 59. Pero yo pensaba que era demasiado bueno como para perderme en el bosque. Así que di la vuelta. Pensé, bueno, ahora me tengo que ir por una dirección. Pensé, cuando subí a la montaña, el viento me estaba pegando en la cara. Bajé por este lado. Así que eso lo indicará por este lado. Pensé, ahora al llegar la tormenta, ¿por dónde entró? Y los vientos habían cambiado y esas bolsas y circuitos soplarán un rato por este lado y luego por este otro lado, otro rato. Y oh, estaba nublado, con la niebla colgando, con los musgos en ambas partes del árbol en ese lugar bajo. Hasta que no había nada en el mundo que pudiera encontrar como punto de referencia. La corteza ya, por supuesto, el viento no baja por allí de esa manera, como lo hace en una ventisca por ambos lados, estaba grueso. No había nada en el mundo que pudiera encontrar que me sacara del bosque. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermana Erika, en los párrafos 60 al 63. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Voy a continuar con el mensaje de la cortina del tiempo del año 55, marzo 2, párrafo 60. Así que dije, bueno, me empecé a poner nervioso y cualquiera sabe lo que sucede. Luego a una le da fiebre y se puede suicidar o morir. Así que dije, oh, vaya, pensé, tengo que salir de aquí, tengo que. Yo dije, me senté un minuto. Dije, me di una bofetada en la cara. Dije, fíjate bien, William Branham, tú no estás perdido. ¿Qué es lo que te pasa, muchacho? Tú sabes cómo salir aquí. Me estaba engañando a mí mismo. Yo estaba perdido, claro que estaba perdido. Dije, pues eres demasiado bueno en el bosque como para perderte alguna vez. ¡Qué barbaridad! ¿Qué pensaría tu abuelo al respecto al verte sentado aquí actuando de esta manera? Pues levántate de aquí
Me levanté y caminé un poquito más lejos y seguía perdido y eso era todo. Y dije, bueno, tengo que hacer, tengo que salir de aquí de alguna manera. Así que dije, voy a hacer una línea recta directamente por esta dirección. Y dije, no voy a detenerme en absoluto. Voy a irme directamente por esta dirección. Y sé que voy a salir directamente a la montaña Hurricane. Y si solo pudiera ver la montaña Hurricane, sabría en dónde está la torre y podría bajar desde allí. No sé si estoy al este o de ello o al oeste de ello, en donde estoy. Párrafo 61. Así que la neblina simplemente soplaba, las maderas se resquebrajaban, así que dije, aquí voy, directo por aquí. Y comencé a ir con desesperación. Algo me decía justo al lado de mi oreja, dijo, yo soy un pronto auxilio en el tiempo de las tribulaciones. Seguía, yo soy el Señor, yo soy una pronta ayuda en el tiempo de las tribulaciones. Pensé, mira aquí, yo sé que voy a salir, ahora me está sucediendo algo malo, ¿ven? Yo dije, estoy escuchando voces, hay algo mal conmigo. Dije, fíjate, enderezate, muchacho, ¿qué te pasa? Tienes que continuar, no estás perdido, sabes exactamente en dónde estás ahora, continúa. Y pensé, miré hacia abajo y ya eran las 4:30 de la tarde y pensé, oh vaya, se suponía que debía estar allá al mediodía. Ella ha de estar en un episodio de gritos, porque ella sabía, esa niña en el bosque, nunca había estado en el bosque en su vida. Y ese pequeño bebé allí arriba, ni siquiera sabría cómo hacer un fuego, nada. Párrafo 62. Así que entonces ellos estarían asustados de esta manera. De seguro hay animales salvajes y no había nada que los dañara, por supuesto, pero estaban asustados. Y así que yo solo seguí caminando y seguía escuchando algo que decía, yo soy el pronto auxilio en el tiempo de tribulaciones. Yo soy el Señor, yo soy un pronto auxilio, un tiempo de tribulaciones. Me detuve y pensé, me preguntó si ese pudiera ser él hablando. Dije, yo soy lo suficiente hombre como para admitir que estoy perdido. Soy lo suficientemente hombre como para admitir que estoy perdido. Me quité mi sombrero y lo bajé y dije, querido Dios, estoy perdido. Estoy perdido. No sé en dónde estoy. No sé cómo salir de aquí. Me arrodillé sobre mi sombrero y coloqué mi pistola al lado del árbol. Yo dije, Padre, estoy totalmente perdido. Estoy al sentirme autosuficiente en mí mismo. Merezco morir. Pero, Señor, ten piedad de mi pobre esposa y bebé allá afuera. Ellos también van a morir. Ellos merecen vivir y yo no soy digno, pero Señor, estoy perdido y ¿me ayudarás por su bien? Yo dije, no sé qué hacer. Si ese eres tú que estás hablando, diciendo que eres un pronto auxilio en el tiempo de las tribulaciones, sé tú mi brújula ahora. Tú sácame de aquí. No hay ninguna señal de lo natural a mi alrededor, pero estoy perdido. ¿Me ayudarás? Párrafo 63. Me levanté, limpié mis ojos y pensé, bueno Dios, dirígeme tú, aquí voy, yo no sé hacia dónde voy, pero voy a caminar. Creo que vi por este lado, yo dije, voy a ir, ahora esa es mi propia opinión, voy hacia esta dirección y me puse el sombrero, recogí mi rifle, empecé a ir por este lado. Ahora, tan cierto como estoy parado aquí en esta plataforma esta noche, con esta Biblia, yo sentí que alguien puso su mano en mi hombro. Y volteé a ver quién era y en cuanto volteé, la neblina se había aclarado por este lado de atrás y vi la torre sobre la montaña Hurricane por este lado de atrás. Me di rápidamente la vuelta por este lado y la vi de frente. Me quité el sombrero, aventé mi rifle, levanté mis manos. Yo dije, oh Dios, oh, cómo aprecio esto, señora. Yo iba directo a Canadá. Hubiera llegado a... Nunca hubiera salido de eso. Yo dije, señor,
Esa era mi propia opinión y algunas veces usted toma su propia opinión y le irá mal cada vez. Ore y pregúntele a Dios qué hacer. Dios le bendiga, hermano. Amén. Dios le bendiga, hermana. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José, nos ayuda con la oración. Amén, mis hermanos y hermanas, Dios te bendiga. Antes de concluir, permítanme dejar resaltado el siguiente párrafo de este mensaje, La Cortina del Tiempo, predicado el día 2 de marzo del año 1955. El párrafo 21. Les quiero preguntar algo, creyentes, y especialmente a mis hermanos ministros que están aquí atrás. Cada vez que la iglesia en los últimos 2000 años tuvo en algún momento un avivamiento, o en cualquier otro momento en el mundo en que la iglesia alguna vez tuvo un avivamiento, hubo señales y maravillas que acompañaron el avivamiento. Sí, Señor, señales del Dios sobrenatural, viviendo en la gente, que le da a la gente una visualización. ¿Qué esperanza tenemos nosotros a menos que sepamos que hay algo sobrenatural? Todo hombre está tratando de ver más allá de la cortina del tiempo. Ustedes saben que vinieron de alguna parte. Ustedes van a alguna parte. Así que se requiere de un pequeño vistazo más allá de la cortina del tiempo. Moisés quería verlo. Dios le permitió que lo viera. Así que nosotros también podemos verlo. Cristo el resucitado. Vamos al párrafo rapidito, al párrafo 30. El mismo que ellos creyeron que era el profeta divino o el Mesías. Él había sido tan abusado frente a la gente y tan sin poder e indefenso. Cuando él estaba entre la gente hizo toda clase de señales. Pero cuando estaba parado aquí siendo juzgado, él nunca trató de defenderse, solo dejó que la golpearan, que lo pusieran contra el poste para recibir azotes. Tomaron ese látigo de nueve colas, con grandes bolas de plomo en cada extremo de las correas de cuero, y le abrieron su espalda con ellas cuando le dieron los latigazos en su espalda. Nunca abrió su boca. Lo llevaron a él colina arriba, lo clavaron en la cruz, lo llevaron y lo hicieron caer en la carne desgarrándose de sus manos. Él ni siquiera gritó por misericordia. Eso es correcto. Ahora, en la mente de la gente, ¿cómo podría ser el Hijo de Dios y dejar que la gente lo tratara así? ¿Y lo aplastara y le hiciera eso a él? Miren, por no conocer las escrituras, esa es la razón que le hicieron eso. Eso fue, ahora lo vamos a ver en unos cuantos minutos. Muy bien, ellos lo sepultaron a él. Vendieron todo. El sábado había terminado. El primer día de la semana llegó, así que ellos se quedaron para el sábado. Pedro tomó sus redes para pescar e iba a regresar de nuevo a sus tratos comerciales, pescando. Bueno, me imagino que estuvo equivocado. Después de todo, tal vez ese tipo era un fanático. Lo puedo ver a él, a Cleofás y a sus amigos diciendo, bueno, regresemos a Emaús. Todo terminó. El hombre en el cual teníamos tanta esperanza, que era el hombre divino, real y verdadero enviado de Dios. Un hombre realmente divino, sin embargo, debió haber sido realmente. Tal vez la iglesia grande tenía razón. Esa era telepatía mental. Él está leyendo sus mentes. Ven, los seres humanos, tal vez en realidad él era un espiritista. Tal vez él era solo un espiritista y eso es la razón por la cual la tierra se sacudió y cosas. Cuando murió allá arriba, quizás él era solo el que el sacerdote dijo que él era un Belcebú, lo que toda la iglesia, quizás eso era cierto. Así que tomó a su amigo, dice, vámonos caminos de regreso ahora de vuelta a Emaús, al hogar empezaremos nuestros tratos de carpintería. O lo que sea que era. Comenzar de nuevo a edificar. O lo que sea que ellos iban a hacer.
completamente desanimados, yendo por el camino triste, sin saber que el bendito Señor Jesús había resucitado en la mañana de Pascua y estaba vivo entre la gente. Hermano, lo botánico no solo significa flores y cosas, significa resurrección también. En ese caso, amén, justo en la primavera, cuando las flores de Pascua están floreciendo, todo es tan bonito. Precisamente un tipo de la naturaleza, la resurrección tiene que llegar en la primavera. Esa es la razón por la que la resurrección es en el tiempo de la primavera. La resurrección de todo y seguramente el rey de la naturaleza resucitó. El creador de la naturaleza resucitó con el resto de la resurrección de la naturaleza. Y aquí están ellos de camino yendo a su ciudad, caminando por el camino. Me hubiera gustado escucharlos. A ustedes no. Solo un minuto. Pararse alrededor y darse cuenta de lo que estaban diciendo. Escucha a uno de ellos diciendo, bueno, Cleofás, ¿qué piensas al respecto? Yo estoy decepcionado. Bueno, me imagino que simplemente tendremos que encarar al predicador otra vez y decirle, me imagino que estábamos equivocados con respecto a este hombre. Vaya, odio tener que hacer eso. Mi confianza en verdad estaba puesta en él. Y noten, mientras hablaban de él, platicando sobre él apareció. Esa es una buena forma de hacer que él se acerque a ustedes. Hablen de él todo el tiempo. Amén. Manténgalo en su conversación. No en quién. ¿Cuándo saldrá el siguiente juego en la televisión? ¿O cuándo va a salir la siguiente película? ¿Quién va a ser elegido presidente? ¡Hablen de Jesús! Los cristianos hablan de todo, excepto de Cristo en estos días. Al salir siempre tienen un montón de tonterías y es de lo único que quieren hablar o algo, pero nunca hablan de Cristo. Hablen de Él, canten de Él, ámenlo a Él, manténgalo en su corazón y mente todo el día y toda la noche. David dijo sobre ligar la ley a esos dedos y al poste de la cama. Y así estaría él delante de él todo el tiempo. Esa es la manera. Manténgalo a él delante de su memoria, pensamientos, alabanza, dichos, todo lo que usted haga, mantenga a Cristo delante de usted. Esa es la manera de mantenerlo a él cerca de usted. Amén, gloria a Dios. Vamos a darle gracias. Padre amado, una vez más, Señor, te agradecemos por tu gratitud, por tu misericordia, por tu bondad, oh Señor, cómo tú nos instruyes a través de estos mensajes que estamos lecturando, Padre, que no son sacados nada más de la misma Biblia. Lo que pasa es que estaba oculto, estaba en misterio, y como todo se ha cumplido cuando vino en el mundo, Apocalipsis 17 estaba en la escena, que tenía que cumplirse, Padre amado. Ahí estaba escrito, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumido, como así lo anunciaste a tus siervos, los profetas. Oh, Padre amado, muchas gracias por este privilegio de alcanzar y conocer estos grandes mensajes, oh Padre. El profeta se fue. Los mensajes, la comida espiritual ha quedado, y eso es la razón, es el motivo, es la circunstancia que nos juntamos, Señor, a lecturar estos mensajes para cumplir la profecía de Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor, profetizar nuevamente para tribus, lenguas y naciones. Muchas gracias por el gran privilegio que tú nos has dado, Señor. Los hermanos y hermanas que han estado en la cena, te decimos muchas gracias, Padre, por esta grandiosa oportunidad y el privilegio, Señor. Si hay un día más, oh Padre amado, te decimos muchas gracias, que con gusto, con contentos y alegres estaremos nuevamente, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermano. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana Claudia. Le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermana Esperanza. Bendiciones, hermanita. Para Reina, Dios le bendiga, hermana Erika. Shalom, Santos. Shalom, shalom. Shalom, hermana Rosalía. Amén, hermana. Hermana Reina. Hermana Santiago, Dios le bendiga. Rosalía. Dios le bendiga. Hermana Erika. Hermana Erika. Hermana Edith. Hermana Esperanza. Hermana Edith. Hermana Santiago. Hermana Erika. Hermana Reina. Santiago. Shalom, hermana Erika. Hermana bendiga. Shalom, hermanos. Shalom, hermanos. Shalom, hermanos y hermanas.
cuando Nehemías oyó, lloró en la presencia de Dios. Fue entonces cuando cantó la visión para acabar con lo novio de Jerusalén. Estemos más en obra.
vení, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba, en la otra tenía la espada, decididos a que esta hora no debía parar. Y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre, y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre.